Sean bienvenidos al episodio 496 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. Eh, bueno, también de TSGV.com.mx porque aquí también anda el kit, eh, Anda aquí de Failsafe. Sí, sí, <laughs> por sí, toda la hecho. situación que pasó en la semana, afortunadamente <laughs> se pudo resolver. Pero claro que no le íbamos a desinvitar porque siempre está padre que esté aquí el Kid con nosotros. Entonces muchísimas Así gracias por venir soy aquí. Soy la red de estos trapecistas. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> O sea, pues, la red de protección, banda, porque sí, sí, en efecto, como muchos habrán notado, la semana pasada no hubo episodio del podcast debido a una situación que tuvo Rafa eh, con su internet, que fue muy de emergencia. Por lo mismo, no pudimos tomar prevenciones para poder grabar con alguien más. Y ya saben que aquí no hacemos podcast tristes a menos de que haya pasado un temblor. Ajá. Sí, 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 sí. Pero queremos ajustar los banda, solo cuando realmente haya que informar algo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, desafortuna desafortunadamente, no pudimos tomar previsiones para poder grabar un episodio, pero ahora sí se habían tomado. De hecho, le habíamos invitado aquí. Desde el inicio de la semana, por si la situación de Rafa no se, no se componía, pero al final sí se pudo arreglar antes de la grabación. Entonces, así qué es. bueno que ha sucedido y así, muchas gracias por venir, Kid. Y si quieres empezamos contigo, la tradición uh -huh. de siempre que has andado haciendo en estos días, que has andado jugando, leyendo viendo. Dragon Quest, Skyrim, que esas son las de base por lo que resta el año, yo creo. ¿Cómo hacen Skyrim, güey? Eh, a ver, güey, espérate, el otro día <laughs> me recontraprometieron que no se podía morir a Ela, güey. ¿Quién? Y a Ela estaba muerta. Todo mundo <laughs> se puede morir, güey. Solamente Todos los niños no se morir, pueden morir. Sí, claro. sí, sí. Pero, pero me dijeras, no, es a tu, Ela? tu compañero no se puede morir. No, ah, bueno, sí, los hay... compañeros sí <laughs> se pueden morir. Los compañeros no solo se pueden morir, se pueden morir cuando tú no estés. O sea, sí. si tú ah, no, no. le dices a un compañero, no, y vete a la casa, se pueden morir en el camino. <risa> <risa> Estábamos contra tres ogros de nieve, uh -huh. trolls de nieve y. ¿Eh? Ahí estaba. No, sí, sí <laughs> y los compañeros se pueden morir. Los únicos que no se pueden morir son los niños, como dice Ezequiel, y creo que algunos Jarls no se pueden morir, creo. Yeah. Ah, pues se me murió. Y, Pero no, recargamos la partida y ya. Ahí sigue No, de hecho, <laughs> Oye, matar a Lidia es muy común. Siempre se muere en un embudo. Sí, un, Lidia sí budo, es muy común. En un embudo haciendo así. una pinche puerta cuando la estás pegando a lo que sea, entonces le pegas a todo y tú la acabas matando, güey. L Lidia está en la casa. <risa> <risa> ahí se quedó. Por su seguridad. <laughs> sí. Voy en la parte en la que tengo que recuperar el, el staff de Magnus, creo que se llama el güey. Para mm. aliviar una pelotota que está ahí en el colegio de magos. Ya. Yeah. Ah, estás haciendo, estás haciendo este. Vas a convertirte en Dumbledore ¿eh? Uh -huh. <laughs> no es parte sí, de la historia, sí, sí. esos Psychuest. No, no eso es pues. pues. ¿Es La es historia, pues. mira, tiquito. la historia de Skyrim dura como seis horas, ¿eh? Güey, sí. pues por eso no acabo Sí, no O pues sí, es que esa es la Pero cosa Es que si es el chiste O sea, es que, el... es que, es que Rime, sí. Si estás disfrutando de algo Te llama la atención Entonces, Tú solo hazlo, güey Porque la historia principal ¿Sí? Está como muy pedorra Entonces si uh -huh. De repente te va a llegar a, Te va a llegar alguien Y te va a decir Oye, sabemos lo que hiciste O lo que sea mm. Te van a llegar los asesinos también O los o los ladrones Y todo este tipo de cosas los Nada de... de eso es obligatorio Nada mm. Nada Ya yeah. <laughs> el no, juego, si te vas por la historia Es nada, es como seis horas mm. Pero pues ese no es el punto de Skyrim sí, no. La neta Pues Nivel 18 y ya tengo Para usar dos espadas Está bien, está bien, no, más bien, bien, ¿no? más bien. Qué más andas y... andando jugando por aquí mm, <coughs> Kirby's Dream Buffet eh, Que pues le di buen, buen rato a esa onda Y todo no. bien hasta Probablemente que el... tu mini ya está estrenada también Tacho. Yo no quería decir sí. nada, pero bueno. Sí, probablemente ya, este debe sí, ya, ya, ya debería de estar estrenada <laughs> Ya, sí. ya de, pues, por cierto, ya está revisado el color. Pero sí. es, es, esa madre está muy mona. Uh -huh. y, y nada más procuren jugar con, con gente que tenga buen internet, que, que sean amigos suyos local. O si tienen por internet, eh, se van a tener que tragar un poquito de lag. Ah, un juego de Nintendo con problemas de internet. ¿Siete? ¡Oh, Dios mío, quién oh, lo, lo hubiera pensado ¿A qué ha llegado este mundo el pleno <risa> 2022 <risa> y, ¿Y podría ser el 2050 y sería lo mismo. Viva <laughs> <laughs> Live Life tenía uh -huh. terminaron las dos finales. Ah, bueno, pues me faltaba uno. Ya listo también. Te faltaba uno, tiene tres <laughs> oh. No, no, hice... Hice ah, okay, uno okay. nada más. Hiciste uno y te faltó el otro. Okay. Uno uh -huh. es más corto que el otro. Uno no, es sí. más corto. Sí, sí, sí. Sin spoilers. Pero sí, sí. nada más así. De uno es más corto <laughs> que el otro. No sí, voy bueno. a decir. <laughs> y pues eso. ¿También? nada más. Vale, eh, ¿tú, Rafa, qué has andado haciendo? Aparte de no tener internet, ¿qué has andado jugando offline? ¿Qué se hace sin internet, Rafa? ¿Qué se hace sin internet? ¿Te preocupas por no tener internet? <risa> <risa> es básicamente lo que se hace. Eh, no, pero bueno, pues eh, offline estuve jugando, eh, afortunadamente, Bear and Breakfast, eh, que es un juego que está disponible en, en GOG, tanto en GOG como Steam. Y pues... Eh, por suerte tenemos la versión de GOG y GOG no pide este, autentificación. no te pide autentificación <laughs> entonces así sí, vamos a jugar and Breakfast y pues ya podrán ver la reseña eh, en el canal me parece que salió el día sábado por ahí en la, en la tarde entonces pues ya deberían de poder eh, eh, checarla la verdad es que el juego está muy bueno si les gustan eh, los títulos ¿Los tipo, también <laughs> está bueno tiene un humor muy ligero eh, que es para que sonrías no es para que te eh, mm. botes de la risa pero sí está está cute Um, y es muy buen juego administrativo porque pues básicamente tienes que manejar, manejar recursos hoteleros y empiezas como que muy sencillo porque nada más eh, la primera fase es nada más de, tengo que ponerle camas a unas habitaciones a, a los clientes en mi cabaña toda pedorra, pero sí. ya conforme vas avanzando es eh, no, pues te tienen que tener este baño tienen que tener comida. O sea, no. Tienen que tener lujos como baño. Sí, lujos como baño, tienen que tener comida y que no se les acabe y hay que estar cocinando y poniéndoles comida. comida. Y también tienes que, en tu cabaña invernal tienes que tener un calentador porque si no se te mueren de frío los cabrones. Tienes Entonces... que tener tres camas, trampas antiniñas rubias y así. Cosas así, así es. Entonces está muy... Está... Muy bien hecho, está, está cute. Te sí. Lo recomiendo mucho. Y eso es lo que estuve haciendo la, mayoría, la mayor parte del tiempo sin internet. También estuve jugando otra cosa que de hecho van a ver los eh, resultados eh, próximamente eh, en estos días. Eh, pero eso de hecho fue antes de que perdiera el internet. Pero bueno, ahora sí ya. <laughs> ya pude terminar con los últimos detalles que hacían falta. Vale, uh -huh. eh, tú Adrián, ¿qué estás haciendo? Eh, pues salió la mini de Roller Drone el jueves, me parece. Eh, está, <coughs> está muy bueno el juego, pero te tiene que gustar algunas cosas como te tiene que interesar mucho pulir tus habilidades, te tiene que interesar mucho como que te gusten las mecánicas de un juego, porque la historia está así como. ¿eh? <laughs> ¿Jugaste y... My Friend Pedro? Sí, es como es como My Friend Pedro, es como mm. Hotline Miami, es como ese tipo de juegos donde el juego no dura mucho, pero pues, el chiste es sacar mejores puntuaciones y pues, volverte bien cabrón. Sí. Nada más que la diferencia es que en Roller Drone <coughs> medio tienes que hacerlo de a huevo. Porque para poder progresar en la campaña tienes que cumplir retos a huevo. Ah. Entonces tienes que hacerlos. De hecho, eso es lo que me detuvo por un, por un tiempo. Entonces, eh, si, si, si pueden chequen la, la, la mini. Está, está bastante interesante el juego. No es particularmente largo. Pero está interesantón... También... Como les dije hace ya rato... Estoy jugando SD Gundam... Algo... Algo Alliance... No me acuerdo cómo se <laughs> Tiene un larguísimo... <laughs> este... Pero ya llegué al punto... Conocido como el Grind... Donde... Tiene uh -huh. un chingo de Gundams... Pero el juego te dice... Ah oh, sí... Para pasar a esta misión... Te recomendamos un Gundam nivel 20... Entonces tienes que estar subiendo... Tus Gundams al nivel... Porque... Es, o sea... Puedes jugarlo en fácil... Pero pues ya saben que nosotros... Estamos jugando en normal... Para que... Sepan cómo es la experiencia... Y en normal sí es como medio recomendado porque si no le sublan a tu Gundam y se desbarata. Entonces, este tienes que estar como grandeando un poco y por eso me he tardado. Pero espero que ya esta semana salga la mini. Está interesante, de hecho está muy padre para los fans de Gundam. Así, específicamente para los fans de Gundam porque tiene mucho fanservice y juega mucho con su universo. Hace como muchas bromas con los diferentes universos de, de, de la serie, de las series de Gundam. Entonces está bien, está bastante interesante, aunque hay que, hay que machetear, cabrón, de repente. Está bien. Y eh, Cult of the Lamb, uh -huh. eh, obviamente, porque bueno, ya saben que se va a ser la reseña grande. Pero pues Rafa. Sí, se retrasó. chingó a su madre y, se, y entonces todo se retrasó. Sí. Entonces, y de hecho iba a salir esta semana la de Cult of the Lamb, pero. Sí, sí, sí. Va a tener que ser, ojalá la que siga, porque obviamente todo lo Rafa nos fue retrasando varias cosas. Y retrasó varias cosas. No, de hecho, no lo que tuvimos que hacer fue, fue adelantar fue... minis y cosas así, pues Ajá. hubo muchas minis esta semana y va a seguir habiendo. De hecho, sí. esta semana banda de seguro va a haber estrenos dobles, va a haber días con mm. dos videos. Entonces, a la vez. A la vez. entonces sí, una disculpa. Eh, sé que muchos de ustedes ya sí. la están esperando, lo, lo ponen en sus comentarios. Sí, pero bueno, siento. Fue una lo situación siento. fuera de nuestro control, 100%. <laughs> sí, de repente perdimos un tercio, básicamente, ¿no? Sí. Vale, eh, pues yo también lo que está jugando es Cult Slam. Ya, yo ya este, acabé desde hace rato. Eh, también jugando algunas cosas extras. Eh, de hecho, hubo una mini de mi parte esta semana. Hice una mini reseña de Anum anu que es un juego que ya salió hace un par de meses. Me parece que salió por julio por ahí en, en PC y en plataformas PlayStation. Pero eh, pues no les pudimos dar su checada por cuestiones de tiempo, banda. Entonces, ahorita que se estrenó en Switch, eh, pues amablemente fuimos contactados por los developers y dijeron, ah, ¿sabes qué? Vamos a jugar la versión de Switch, ¿no? Aprovechando que sí hay un poquitín de tiempo ahorita. Entonces, pues ya, fact, eh, está ahí la reseña de Nanomutativo. Bastante bien, es un juego bastante padre. Tiene algunas cosas que no me encantaron, particularmente de la narrativa. Pero los invito a checar este, la, el video por si están interesados. Es un juego Cyberpunk muy interesante que tiene un diseño de arte bastante guay. También estaba jugando algunas cosillas extras para minis eh, y viendo ya también el futuro de eh, reseñas grandes. Porque tenemos que decidir qué se va a hacer. Eh, ya llegaron algunas cosas, entonces estamos ahí definiendo qué viene a futuro también. Y pues sí, eh, también bandas y todo sale bien en estos días, como les decía, va a haber un, un, un calendario de releases bastante grande, en el sentido de que probablemente haya mm. días con doble video, entonces estén al pendiente por favor en redes sociales, eh, por si eh, están esperando alguna cosa o pues, bueno, se enteren que salió video. Si no estén checando por favor nuestro canal de YouTube ahí en la sección de videos subidos, para que vean qué ha salido últimamente. Vale, eh, con respecto a anuncios, banda, desafortunadamente también otra cosa que teníamos programado para esta semana era el episodio de Yabai Anime de Hinamatsuri. Teníamos programado grabarlo para este 7 de, eh, de septiembre, pero bueno, se fue al diablo porque no estaba Rafa. Entonces, vamos a tener que retrasarlo un rato, vamos a tener que retrasarlo hasta el 28 de septiembre porque ya tenemos otros compromisos que se habían establecido ya con tiempo. Entonces, no vamos a poder eh, grabarlo en este par de semanas. Sabemos que es un retraso todavía muy grande, banda, y que ya llevamos arrastrando también esta grabación de hace rato, pero lo que Vamos a hacer es que ya les vamos a decir de qué va a ser el siguiente Yabai después de Hinamatsuri. Básicamente, esto, para la gente que no ha visto nada, tienen dos tareas y para la gente que ya ve Hinamatsuri van a tener una nueva. Eh, el siguiente Yabai anime lo vamos a hacer de Otaxi, Taxi. O taxi. Taxi raro. <laughs> así se llama. <risa> <risa> taxi eh, impar. Eh, sí, también puede ser impar. Eh, está disponible en Crunchyroll. Es una serie bastante interesante que se ve rara al principio. Es un taxista que es una morsa. Ajá, entonces. Sí, eh... si están viendo una morsa, están en el lugar correcto. Si están viendo una morsa y una llama, están en el lugar correcto. <laughs> entonces, por favor, eh, vayan viendo o Taxi para que podamos hacer la grabación de ese Yabai eh, despuesito de que hagamos el de Hinamatsuri, precisamente porque ya Hinamatsuri se retrasó por cuestiones externas que desafortunadamente nos impidieron eh, cumplirles con la fecha que ya les habíamos establecido. Entonces, ya tienen nueva tarea, banda, para que sigamos avanzando en esto del Yabai y podamos grabar el siguiente episodio también relativamente rápido. Eh, ya con eh, con respecto a la situación de lo del podcast 500 banda, por favor chequen su bandeja de entrada a algunas personas en Discord. <laughs> no queremos nombrarlas. <laughs> eh, chequen, por favor, ya, ya seleccionamos este, a los ganadores que fueron eh, pues no, elegidos para poder participar con nosotros en la sesión de entrevistas. La gran mayoría ya contestó, pero tenemos algunos que no han contestado por ahí. Eh, sí, faltan en, como unos cuatro cinco. Cuatro o cinco que pues está ya padre que pudieran contestar para que ya pudiéramos hacer las, las revisiones. Eh, ya estamos en un punto en el que no podríamos elegir a otras personas por el compromiso que queremos estar <laughs> ser con ustedes porque ya fueron seleccionados y se les mandó el mensaje. A menos de que ustedes nos digan o que nos respondan que no, pues ahí podríamos tratar de ya llenar esos huecos. Afortunadamente, la gran mayoría sí ya estamos, de hecho, estableciendo fechas para poder vernos con ustedes. Entonces también, por favor, chequen la bandeja de entrada a las personas que han recibido el mensaje porque ya les mandamos un nuevo mensaje, ¿no? Con una, eh, una propuesta de fecha, por favor. Entonces, pues sí, en eso andamos, ¿no? Vale, eh, pues con respecto a más, nada más está en el pendiente banda, va a haber mucho contenido. Esperamos también pronto confirmarles fechas de algunos compromisos que tenemos con ustedes, como maratones y demás. Entonces está en el pendiente, todavía no les podemos decir porque, bueno, como le estuvimos comentando al inicio, eh. Ha habido mucho desmadre, entonces hemos tenido que reacomodar cosas. Eh, Esperamos que pronto ya podamos darles fechas de muchas cosas que están esperando ustedes con nosotros, banda. Vale, pues bueno, ya con eh, estas situaciones e introducciones aclaradas, podemos pasar ya al cuerpo general del episodio. Así que al sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la última quincena, porque bueno, obviamente no hubo episodio <laughs> de la semana pasada, entonces vamos a abarcar algunas cosillas relevantes que todavía venimos colgando y que tenemos que platicar de ellas. Eh, pero también tenemos cosas nuevas, así que hicimos un cambalacha ahí mezclado, sin orden realmente... Eh que valga la pena checar o revisar. Y uno de ellos es que tenemos un nuevo estudio de parte de EA. Eh, cuéntanos, Rafa, qué es lo que va a ocurrir ahora con este nuevo estudio. ¿Quién está en la cabeza? Bueno, pues eh, así es, va a haber un nuevo estudio eh, por parte de EA que va a estar encabezado por Marcus Leto. Eh, Marcus Leto es co-creador de Halo, uno mm. de los creadores de Halo. Entonces, eh, pues es interesante que él esté ahí. El equipo va a crear una experiencia narrativa de Battlefield. Y, bajo, no. y va a estar bajo el mando de Vin Salpela again, otra vez, porque <laughs> nada más Nadie suelta sabe no sueltan No <laughs> tiene nada que hacer el güey, porque no tiene nada que hacer. No, 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 nadie, no Ching quieren God, soltar man. a vincent Ampela, de veras que él está, él, él es el Comodoro que está a cargo de toda la pinche flota este, Obviamente vincent Ampela pues es la cabeza de, de, de la franquicia de Battlefield, además de que es el responsable de Respawn um, Pero bueno, este nuevo estudio se va a llamar Rich, uh, line Games Um, también EA confirmó que Lars Gustafsson, que ha estado en la franquicia desde el inicio desde, de Battlefield, ya se va a ir de la compañía para buscar otras oportunidades. No, no ese es 2042. Sí, <laughs> estuvo fuerte. Oye. <Estoy> yes. <laughs> Bueno, pues de acuerdo con un comunicado, la compañía, la nueva compañía está compuesta por veteranos de la industria alrededor del mundo y van a ser los veteranos instrumentales para construir el futuro de la franquicia. Uh, mm. Por su parte, Marcus Leto eh, dijo que es un gran honor tener la oportunidad de colaborar con Dice y Ripple Effect para guiar la nueva iniciativa de expandir la narrativa, eh, la forma en la que se cuenta la historia y el desarrollo de oportunidades en la serie de Battlefield. Y pues supongo que es un, es un área muy grande de oportunidades porque mm. la narrativa de Battlefield siempre ha estado espantosa. Mm. Entonces, pues, solo bueno, no para no lo está arriba, DICE. Lo bueno, sí, así es, así es uh, De hecho, otro detalle Es que Leto también fue di Director creativo en Bungie Él dejó la compañía en el 2012 mm. Y pues ahí lo tienen Va a haber una, un estudio De EA dedicado a hacer Una experiencia narrativa De Battlefield, entonces pues a ver Qué tal les queda ¿También? ¿Pero van a corregir el 2045 o es para el siguiente Battlefield? seguramente es para el siguiente sí, <laughs> eso va a estar asociado porque también había rumores de que hecho Battlefield iba a ser este nuevo Battlefield iba a ser como que la eh, columna vertebral de todas las cosas como spin-offs por eso también uh -huh. estaban tratando de hacerlo muy eh, enfocado a personajes y todo ese desmadre ya de hecho el Battlefield ahorita parece ser que la segunda temporada mejoró varias cosas todavía no es una experiencia ideal pero parece ser que ya está bastante bien entonces sí. por lo okay. menos sí ha estado mejorando uh -huh. la situación eh, no como otros del hecho de los que vamos a hablar justo ahorita entonces <risa> eh, <risa> <risa> eh, <risa> <risa> Eh, pues sí, eh, vamos a ver qué ocurre. O sea, no estoy en contra de ello, de hecho, no es como si hubiera tantísimos juegos de guerra ya. O sea, Call of Duty es el único realmente cada vez que sale el año una campaña así como grande AAA de juegos militares, entonces no estaría mal tener otro por ahí. ¿no? Eh, que de hecho, Battlefield tiene sensibilidades muy distintas, entonces si la saben aprovechar y si realmente saben identificarse con la identidad de Battlefield, podrían ser cosas pues, interesantes, por lo menos. Uh -huh. y los que digan que nada, es que esos juegos nada más requieren un multiplayer. Nah, Respawn hizo la campaña de Titanfall 2 y pinche campaña chingona que se aventaron. Sí, la que tiene la ventaja ahí de que pues, es, es, esa eh, franquicia pues era bastante nueva y pues Vincent Pella sí. tiene muy buen ojo para creer ese tipo de cosas, ¿no? Pues, también es responsable del último juego de Star Wars exitoso. Eh, mm -hmm. Entonces, mm -hmm. ya. Así es. Vale, eh, hablando de cosas que desafortunadamente no han mejorado y parece ser que, parece ser que no van a mejorar en un rato, cuéntanos Adrián qué pedo con Halo. Pues, 3.3 eh, sacó hace poco, o la semana pasada realmente, eh, un update de lo que va a suceder con Halo Infinite. Eh, va a haber un, un, una actualización de invierno, que va a empezar a partir del 8 de noviembre hasta el 7 de marzo, que va a agregar eh, el beta de la forja, que es algo que la comunidad ha estado esperando desde hace un rato. Que se retrasó eh, porque usualmente iba a estar en septiembre, me parece, eh, a inicios de septiembre la, el beta de la forja, pero creo que se retrasó. Uh -huh. Sí, pero bueno, pues ya ya está, ya tiene una fecha, vamos a decirlo uh -huh. así. Eh, uh -huh. Va a poner el network de la campaña cooperativo en línea. Y va a incluir, justamente por lo de la campaña cooperativa, va a incluir el Mission Replay, que hacía falta. De eh, ya habríamos hablado de esto, creo que en otro podcast. También sí. van a incluir otro Battle Pass de con 30 niveles. Eh, van a hacer eh, cambios del, en, en el cuánto XP vas a ganar. Y va a haber un nuevo modo de juego llamado Covered One Flag. Y un evento en diciembre, que es Winter Contingency 2, el segundo. Y un mm -hmm. evento en enero, Joint Fire. Y pues arreglos de calidad de vida. Eh, esto porque la tercera temporada realmente va a ser hasta el 2023. <laughs> eh, va a empezar justamente cuando termine el, 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 la actualización de invierno. El 7 de marzo comienza la tercera temporada de Halo Infinite. Eh, va a tener dos mapas nuevos, arena, eh, perdón, mapas nuevos para arena y victim battle. Un arma nueva que es el M392 Bandit, un nuevo equipo, 100 niveles de un, un nuevo battle pass con 100 niveles, eh, un buscador de juegos de jugadas, perdón, de partidas personalizadas. Eso está. Bien, supongo. Sí, tú sabes, ¿no? Básico junto con lo de e experiencia en los matches. Pero va a estar en beta. Ah, sí. No, no, este no es beta. Por suerte, este no sí. dice beta. Este el que no dice beta, beta es Forhanama. Pero nada más y, 2023. Y lo de experiencia 2023. también. Ajá, por eso sí, de hecho, claro. el Battle Pass de 30 es básicamente para probar el beta de ahora, la, el nuevo tipo de experiencia que les van a dar cada vez que jueguen partidos. ¿Sabes de qué no va a tener buscador? De COP. Co o sea, okay. no va a haber matchmaking en cooperativo. Tienes que juntarte con alguien y ponerte de acuerdo a fuerzas. En lugar de que te busque a alguien con quien hacer co mm, supongo que, Mira, coop no me preocupa. O sea, estaría bien que estuviera, nada más para que estuviera, pero en coop sí uh -huh. siento que sí. Sí, es mejor sí, sí tener... veo que necesitas es como un amigo, ¿no? Ajá. <laughs> Hablarle a alguien, ¿no? Sí, porque si no te metes a caer en una sí. campaña de trolls y ya vale, verga, ¿no? Yo <laughs> creo sí. por eso lo desecharon así. ¿eh? Sí, está bien. Lo, lo tomo así, no hay problema. <laughs> Eh, va a haber eh, nuevamente de fractura, un pequeño evento de narrativo. Va a haber más actualizaciones de forja porque va a seguir en beta para esas épocas, eh, según Specta 3.3, y más mejoras de calidad de vida. Eh, eso es todo lo que ellos esperan hacer hasta la tercera temporada, que va a concluir en junio 27. Bastantes prolongadas las, las temporadas. La temporada 2 eh, va a durar 10 meses. Sí, pero uh -huh. lamentablemente con el anuncio de todos estos cambios y mejoras, por así decirlo, vino el anuncio de que ya no va a cumplir eh, uno de los puntos que ne eran necesarios y era que ya no va a haber campaña eh, cooperativo local eh, de, en la campaña Halo Pantalla Infinite. dividida básicamente. Así es. Eh, básicamente, Halo 5 no tuvo, muchas peleas, la gente el estudio dijo, sí, bueno, sí lo vamos a poner que sigue. No. <laughs> no va, no well, va a tener. fuck? <laughs> sí. Ajá, so mucha that gente fucking lie. That was a fucking lie. No sé, a fucking <laughs> lie. Entonces, <laughs> uh, obviamente hay gente que se enojó. Es muy entendible. Hay mucha gente que juega en cooperativo la campaña con padre-hijo. De hecho, es muy común esta situación padre-hijo porque son tradiciones. De hecho, generalmente cuando. Eh, se habla de la campaña cooperativa, los mensajes son no, oh, es que yo juego con mi papá o con mi tío o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, hubo, hubo decepción, obviamente, ¿no? Muy justificada. Muy justificada. Uh -huh. eh, el, lo que la La, la, lo que la, este, la comunidad está esperando es forja. Porque pues es lo que puede darle un poquito de aire fresco al asunto. Porque, pues, eh, La que hace ahí sí. todo es la comunidad, ¿no? Pues sí. Ver, al final <laughs> del día. Sí, pero creo Entonces, que hay algo importante: es que la Forja no va a tener un buscador incluido dentro de su sistema de, de forma inicial. No sé si para la segunda temporada ya lo voy a incluir. Supongo, pero por que lo... el, supongo que el segundo, la segunda actualización beta que menciona ahí es eso. Sí, porque y más si de cosas, principio ¿no? es para que tú pruebes las herramientas, pero no vas a poder buscar juegos <coughs> realmente. Entonces, así como, ok. Ok, <laughs> bueno, pues este, gracias, supongo. <laughs> Quién sabe qué desmadres se traen. Está, no sé, está, ¿está de puerco. La... Sí, está puerco el asunto. Pero, Dale, pues, ¿quién quiere que les digamos? Si están jugando todavía, debe ser por algo. Nosotros ya nos fuimos desde hace mucho tiempo. <laughs> eh, de todas maneras, eh, probamos muy poco en multiplayer, no era lo nuestro. Eh, yo la verdad es que yo ya esperaba que para estas alturas hubiera algo en la campaña Más sólido. sí. No, algo en la campaña. Pues a mí me gusta Halo uh -huh. por single player, pero yo sí estaba esperando que como es un juego de servicio, donde se están en teoría sacando muchas cosas de multiplayer, que no pasó eso. Dije, bueno, a lo mejor le van a dar amor también un poco así como más seguido a la campaña. No pasó tampoco eso. No. Vamos a tener, este... eh, yo creo que vamos a tener timeline tipo Cyberpunk tres años después. Tres años después, <laughs> sí. De hecho, hay, sí. hay noticia de eso pronto. <laughs> a propósito, sí. <laughs> Entonces, Ay, pues, la pérdida del COP co local. Pues es lamentable. Está cabrón, más lamentable. que nada, porque también es una promesa que se hizo por un reclamo. Sí. Uf, fue un encontronazo que obtuvieron los fans con 343. Y se hizo la promesa de parte de 343 que ningún helo de ahora en adelante iba a ser lanzado. Uh -huh. Lanzado sin campaña eh, cooperativa en Split Skin. Obviamente el juego fue lanzado sin campaña cooperativa en Split Skin. Pero se había prometido que iba a llegar. Y al final. Pero pero que ya no, no se preocupen, sí, si como. No, bueno, sí. Entonces. No nos sí. hemos olvidado de esto. Well, that was a fucking lie. <laughs> Entonces se sí, ha habido mucho eh, outrage en general, por lo menos en Estados Unidos, eh, eh, sí ha habido mucha situación de enojo en muchos sentidos porque el, el juego se siente muy Mal manejado por parte de 343, que desafortunadamente no es sorpresa para nadie. O sea, llevamos un buen rato eh, con este estudio tratando de levantar a Halo, eh, haciendo promesas que no puede cumplir, sacando desastres o pequeños desastres. La Master Chief Collection era un, un desastre. Ahorita realmente es, la gente está celebrando mucho la Master Chief Collection después de varios años de que salió, pero porque ahorita ya está arreglada, sino duró tres, cuatro años eh, sin. Eh, eh, sin arreglar los problemas fundamentales que había dentro de, 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 de ese lanzamiento, ¿no? Entonces, eh, mucha gente está pidiéndole a Microsoft básicamente ahorita que ya cambien de developer para Halo. Quizás no en el sentido mainline, quizás darle tiempo a que 343 reestructure muchas de esas cosas y sacar algún tipo de spin o algo O sea, sacar un ODST o un tipo Reach por algún otro estudio. Entonces, ya tiene muchos estudios Microsoft ahorita. Si se concreta mm. lo de Activision Blizzard, por ejemplo, ya tiene muchos estudios que hacen first-person shooters en primer lugar. Sí, pues entonces... ya tiene uno, ¿no? Pero... Sí, entonces, uh -huh. eh, pues no estaría mal, precisamente para darle un poquito de aire fresco a esta franquicia, que es muy importante. O sea. Mucha gente que no esté conectada, o sea, en, en este sentido que no entienda muy bien porque hay tanto halo es como si estuvieran descuidando a la franquicia de Mario o la franquicia de Zelda, ¿no? Son cosas que son muy emblemáticas de una compañía. Master Chief está en las cajas de los Xbox, ¿ajá? cuando los sacan y los venden. Entonces es una franquicia que tiene que estar al pelo. Y desafortunadamente de las tres compañías ahorita la que está fallando en sostener a sus mascotas, a sus franquicias importantes es Microsoft. Eh, porque sí, sacará, sacará fuerzas chidos y el avión de Microsoft Flight Simulator lo que quieras, pero Master Chief Chan? es un icono. avión <laughs> Chan un Chan, Chan sí está muy bien cuidado pero Master Chief está en la ahorita ¿ah? <laughs> y carrito Kun wey. y carrito y Kun car sí. Chan, y eh, carrito sí. entonces son los es un problema muy grave, o sea siento que eh, también ha sido una situación muy extraña porque Matt Bury, ahorita hace poquito que es el líder básicamente de estudios dentro de Microsoft, hizo una eh, entrevista donde básicamente estaba diciendo que ahorita hacer juegos está siendo muy complicado, la, el proceso es muy complejo debido a la, a la redundancia, la complejidad de los juegos y parece ser que en su opinión lo que está ocurriendo mucho, o eso dio a entender, es que el proceso de quality assurance no está, no se actualizó con la, la industria como tal, ¿no? Mm. Hizo propuestas imaginándose que eventualmente tengamos una especie de quality assurance hecho por inteligencia artificial, lo cual suena muy interesante y todo lo que quieras, pero eso no niega el hecho de que... Hay muchos estudios allá afuera que son capaces de no solo sacar juegos de servicio, sino sacar juegos AAA de calidad o con por lo menos una calidad bastante decente, como para poder evitarse estos problemas, ¿no? Entonces, indudablemente hay una situación grave ahí en 343. Es un estudio que desafortunadamente ha sido una puerta de entrada y salida constante de gente. Entonces, eh, hay mucho dinero ahí metido. Es una franquicia muy importante como para que se esté manejando tan mal. De hecho, ya. Ha sido muy extraño que Phil Spencer no se haya pronunciado al respecto, pero supongo que está muy ocupado peleándose con Jim Ryan. Entonces. <risa> <risa> Más al respecto. Pronto. Más al respecto, hija. <laughs> es lamentable. Eh, ojalá uh -huh. que Forja y lo que sea que venga en el futuro eh, sea un paso hacia adelante para el multiplayer, porque de hecho, el, en la transmisión que hicieron los de 343, dijeron básicamente que ya esperan que con la temporada 3 se puedan estabilizar y realmente. Ser un juego de servicio como tal. Entonces, ojalá sea el caso. Ajá, y que la franquicia mm. regrese. Porque mucha gente nos ha llegado a preguntar, de nos llegan a preguntar a los streams, oigan gordos, ¿creen que Halo pueda levantar otra vez? Porque sabemos que les gusta mucho. Sabemos que es una franquicia que es muy importante para muchas personas. Pero si, siempre que es, es que no sabemos. Honestamente, si te digo, no creo que suceda. Porque los juegos de multiplayer mm -hmm. es muy difícil que vuelvan a levantar a menos que hagan algo monumental. Porque esa, ese estigma que se genera es muy difícil quitárselo de encima. Ajá, sí. Entonces... Eh, ya, y más que nada porque la competencia es muy aguerrida. ¿No está chido Halo? Ah, pues tengo Apex, tengo Fortnite, eh, sí. tengo muchas cosas allá afuera. Ya viene Overwatch, ojalá que Overwatch 2 esté bien. Entonces, es muy difícil, pero pues ánimo a 343 y pues ojalá que la gente de Microsoft tome las decisiones correctas para esta franquicia porque se ve que lo necesita. Sí. Bien. Tiene un año, ¿no? Que salió. Casi, sí, pues salió eh, sí, casi. Casi. salió por ahí en diciembre, me parece ya... Eh, bueno, el multiplayer salió en noviembre, salió como un uh -huh. 15 días antes de la campaña. Y se sí. pues, llevamos por un año y no ha habido ya. como. Sigue habiendo el De hecho, un problema muy grande que tienes es el de D-Sync, de, de que le llaman los, los jugadores, y es que básicamente no, no hay sincronización. Es un problema como de juego de pelea. <laughs> Hay lag, por así decirlo, en el engine. Entonces, lo que ocurre es que no puedes tener una experiencia agradable porque tú estás disparándole a un cabrón en la cabeza y el güey no se muere, ¿no? Y de repente tú te mueres porque te disparó y sí, ¿no? Entonces, eh, hay una situación en la que no está funcionando el netcode también. Entonces, aparte de la situación de servicio, el juego como tal tiene problemas. Ajá, entonces... Güey, va a salir Microsoft en un Evo, güey. Le agregamos Rollback a Halo. Rollback. <risa> 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 Señor, este es el Evo. <laughs> y va a salir... <laughs> De Minecraft. <laughs> Iván Yokazuki. <laughs> <laughs> yo digo, yo digo <laughs> que si salieran a estar chingón. Pues para Killer, ¿no? O sea, estaría <laughs> verga si ¿sí? la dejara soltar así, la soltara cabrón en el ebú y así. ¿Qué onda, perros? ¿Qué onda, público PlayStation? ¿Qué le en Xbox? <laughs> Hola, Jim. Y Jim ¿Qué Brian. Es mm. un Xbox? ¡Cheme! <laughs> mm. <Temé>. ¡Ah! <laughs> <laughs> uh. Ya nos veremos en, los, que, jugado, en los juzgados de Brasil, perro. Sí. Pero bueno, este pasando a otras cosas. Eh, que muy probablemente esta noticia ya sea un poquito obsoleta, porque este sábado. Eh, nosotros estamos quedando en Vienes, banda, como siempre ya saben. Uh -huh. ¿no? es este tarde, por cierto, banda. Es tarde. Sí. Eh, pero este, este, este fin de semana es se va a llevar. Old school. <laughs> este fin de semana se va a llevar a cabo la conferencia, presentación de Ubisoft, Ubisoft Forward. Eh, que de hecho, ah, ojalá haya todo, salido, haya todo salido bien con nuestro co-stream eh, eh, Entonces, hay información ya que se reveló del próximo Assassin's Creed. Nosotros tenemos muy poquita información en este instante, en este momento. De seguro ya hay mucha más allá afuera. Platicaremos de hecho ya eso en el siguiente episodio. Pero cuéntanos ahorita, Kit, qué es lo que eh, ya confirmó Ubisoft porque se les filtró todo. Se les filtró y dijeron: Ay, saben que ya basta. Eh, sí, tenemos nombre para el próximo Assassin's Creed. Se va a llamar Mirage. Y mostraron una imagen. Uh -huh. Y ya. Wey, fue, todo, fue todo lo que se soltaron porque empezaron a correr un chorro de rumores wey, que va a salir en verano del año que entra. Sí, eso que, está raro, ¿no? Sí, y que va a volver a, a Arabia, por allá, a la época del primer Assassin's Creed. Entonces. Y, Juego ah, no, de digo, servicio, perro. Y, mm. Y, y, mm. Ah, digo, supongo que esta época ya lo sabemos, ¿no? Pero sí, soltaron un trailer así de los 15 años de Assassin's Creed. Pero este es tu parque de juegos. Y todos los, los protagonistas mm. de Assassin's Creed que han salido, pero representados por otras personas, pues así como tú eres ahora Altair, tú eres Sabor. No, demás. no quiero ser Altair. No quiero, ser, no quiero ser un tablón. Ay, Tú vas a ser cóndor entonces. No ¿Qué, ser? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me insultas de esa forma? <laughs> eh, y pues ya, eh, básicamente, nos vamos a enterar de los detalles de este juego en, en, en Ubisoft Forward este sábado, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Porque viene en el futuro. Así es. Pero bueno, pasando a otras cosas que también tienen que ver con Ubisoft. Eh... Hay varios monstruos ahorita que están adquiriendo. Eh, Coach Media, Microsoft <laughs> y Tencent. Están masticándole, masticándole los costados. Bien, <laughs> y demás, y muchas cosas están comprando, varias cosas. Cuéntanos, mm. Kid, ¿qué onda? ¿Qué compras hubo en estos días por parte de Tencent? Y por ahí también se metió Sony en, un, en una noticia. Hey, you, you, este, Tencent, ahí estuvo invirtiéndole varios milloncitos a eh, Guillermo Bros., Limited, se llama... La, la Guilemon. Guilemon. por favor. Guilemon. <laughs> es que no me sale el centro francés es Perdón que <laughs> ¿Que Sí sí sin sí, <laughs> la tea estamos <laughs> jodiendo tampoco sabemos. Sí, vamos, sí, sabemos. Sí. No, no tengo ni idea de cómo se pronuncia que no te Todos los C3 pronunciaban el, el apellido es del señor diferente. de forma diferente <laughs> sí, claro, Así claro así que Dilo <laughs> como quieras No y también tengo preguntas con el nombre Ives. 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 Ives Ives Creo es Ives, Ives. Ives. Sí, creo creo es más fácil es Ives. Ives. tiene menos letras Ives, o sea, Sí Ives este, bueno, pues eh, Tencent invirtió 300 milloncitos eh, de dólares en esta compañía. No necesariamente es Ubisoft, sino la accionista mayoritaria de Ubisoft, que sí, es la de, compañía. De hecho, del... creo que no son, perdón, que, que te interrumpa, Ajá. creo que no son dólares, creo que son euros. Ah, es cierto, es verdad. Es sí, verdad. sí, sí, sí. Son 300 eh, millones sí, de sí, euros, güey. Sí. Uh -huh. eh, yeah. Que eso representa. Lo más que pueden vender sin llegar a ser la mayoría, el 49.9% de acciones disponibles al público la tiene Tencent ya. <laughs> Solo lo necesario para no tomar decisiones directas en la, en la mesa directiva, que por cierto, no están invitados, ¿no? No tendrá asientos en la junta directiva en ninguna compañía, ni en Ubisoft, ni en Guillemot Bros. In, eh, Tencent puede aumentar sus acciones en Ubisoft Hasta el 9.99% No puede venderlas Por 5 años Y aparte le dará a Guillemot Un préstamo para financiar su deuda Que ahí, creo recordar, era un préstamo Abierto, así, de cuando lo necesites Ahí estarán ¿no? Sí Señor Guillemot Somos su amigo el gobierno chino eh. Ajá, ah, sí. sí, qué miedo la qué, neta, neta, qué necesita miedo. Sí, ¿no? Es como que ah, no me la mafia, güey. No, 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 una, una de las alarmas. estipulaciones más, más importantes que se tiene dentro de este trato, estoy seguro, es que Ubisoft jamás de los jamases puede hacer un juego de Winnie Pooh. <risa> <risa> y por lo que que se que nadie de nosotros puede ir a China ya. Los asesinos nos van a matar mañana, güey. Sí, entonces, madre. <laughs> madre. Ponlo de, ponlo de tag en el video no hay, eh, Tencent aprovechará para traer varios juegos AAA de Ubisoft a dispositivos móviles y a PC en China Lo cual espero yo aliviane las deudas que dicen tener Y las acciones de Guillermo Bros en Ubisoft ya pueden llegar al 29.9% entre las dos compañías combinadas podrían tener la mayoría de Ubisoft, con la junta dominada por la familia Guillemot y Tencent, sin aparente poder de Beto. Eh, Guillemot pues, siempre ha dicho que esta madre es una compañía familiar, que no le gusta que otras compañías se metan, pero hijo, es la segunda vez que Tencent le está metiendo mano a Ubisoft. Sí, <laughs> ya, no, no, es que les dan fajos de billetes con feromonas, entonces ahí sí los vencen, güey. Sí, sí. Qué chingados. Se ve. Wey. Vinieron wey. con camiones con mucho dinero. No soy de piedra. <laughs> sí, creo que en el 2017 ya habían tenido algo con Vivendi. Y también Tencent fue y lo salvó. Sí, porque Vivendi iba a tomar Ubisoft. agresivamente la compañía. Básicamente se las iba a comprar. Les iba a hacer el, el Rock Bull, básicamente. Entonces dijo, no, en mi territorio. Entonces, qué chingada está pasando. Pero bueno, y también es porquería. Entonces. Sí, sí, sí. sí. Se ve que el, par si se ve que el partido de, es yo, fan de Assassin's Creed. Yo. El partido es fan de Assassin's Creed. Entonces, pues no lo podían dejar morir. Sí, dijo, no mames. <risa> <risa> Por eso no han sacado uno en China, güey. Mm -mm. No, no, no. Es para que no se den cuenta. Es que no. Ah, no, ya. Tú no sabes es. Que no tiene que ser obvio. Sí, <risa> sí, sí. <risa> Eso Juviso, güey, que no creo que haya nada de eso en Ubisoft, Forward, así que se los dijimos todo completito aquí. No, más, esto es que no Forward de acá. Bueno, y en el reporte financiero, los es, es, nuestros nuevos overlords de China. Todos, <laughs> pónganse atentos, sus de nuevos maestros. <laughs> <laughs> eh, <laughs> <laughs> y también pues Tencent le eh, invirtió a From Software. Dice que la unidad de Tencent 6 Joy se convertirá en el poseedor de acciones más grande con el 16.3%, mientras que Sony, quienes también invirtieron en la compañía, tendrán un 14.1% con una inversión combinada de 36. Ay, ¿Cómo le es esto? 36.4 mil millones de yenes. Sí. Que son como 3 millones de dólares, ¿no? No sé. Eso, eh, es, es, bastante, es bastante. Es bastante. Es mucho Pero dinero. Pero no es tanto como con Ubisoft. O sea. No. Ahorita lo, lo sacamos porque creo que el Gen se ha devaluado un chingo. Sí. Kadokawa eh, seguirá siendo el propietario de la mayoría. Pues bueno, entre Sony y Tencent ya tienen el 30,4%. ¿eh? Ya es un tercio sí. de From Software. Sí, ya tienen un tercio. No, de hecho, de From. muchos de los fanboys empezaron a especular cosas de que no, es que ya From Software va a ser puros juegos exclusivos de PlayStation. No. no. Tencent. No, no con no, no. la cantidad de no. millones que vendió el Del Rey. No, Aparte, <laughs> Tencent diría no. ¿Por qué? Mi dinero está ahí también. Quiero que esté en todos lados. Sí, así es. Sí, en todos así. lados. Quiero más dinero. Pero bueno. O sea, Estos son los billetazos que soltó Tencent. Sí. No mames. Tencent es una bestia terrible. Sí. Sí, wey. Es un monstruo éldrico. Sí. sí. Sí, sí, No, pues sí. Ahorita de las grandes. De las grandes que están invirtiendo mucho dinero. Pues sí. Microsoft, Tencent y Embracer Group. Ahorita son los que Embracer están. Embracer también Google. está inflándose Embracer mucho. también está La sí. neta. Estamos en una Estamos temporal espantosa. O sea, Tencent es como aquí atrás de la cabeza, así fuerte. Uh -huh. Pero Embracer uh -huh. también está muy intenso. Sí, o sea, sí, sí. Tencent también tiene acciones en Nintendo, ¿no? Tiene acciones en todos lados, güey. O sea, Tencent tiene sus tentáculos en todos lados. Entonces, o sea, uh -huh. eh, también tiene acciones en Epic, tiene acciones en Nintendo, tiene, o sea, tiene varias cosas por ahí metidas. Tien, entonces, ya. En el 2019 fue cuando empezaron a comprar acciones de Nintendo los de Tencent. ¿Por qué que crees que marco. empezaron a sacar cosas en celulares, güey? Mm. <laughs> no lo dudo, güey. Entonces, ya, pues ahí está. Esa es la situación financiera o de compras ahorita que tenemos actualmente. Más adelante también hay una situación que es tangencialmente eh, relacionada. Eh, una cosa interesante es que durante mm. la semana pasada hubo una entrevista con Yasuki Oda, el productor y diseñador que ha estado a la cabeza de los juegos revival de SNK, o sea, King of Fighters y Samurai Showdown. Eh, básicamente donde confirma el hecho de que tan digamos que las personas relevantes, los, los grandes quesos tanto de SNK como de Capcom, están interesados en hacer otro juego de SNK contra Capcom. Mm. Eh, Um, cuando se le preguntó si estaría interesado en hacer un juego de, en un, juego, en un nuevo juego de SNK contra Capcom, Oda dijo, definitivamente en el futuro es algo que creo que todos en ambos lados, en ambas compañías, nos interesa hacer realidad. Um, esto en especial luego de ver la reacción de los pósters que hicieron en el Evo, hicieron unos pósters conmemorativos que la gente los tomó muy low porque pues, es, es, esa es la forma en la que hay que tomar ese tipo de situaciones porque no puedes, pueden no significar nada, este, mm -hmm. pero parece ser que hubo una muy buena respuesta y el panel que hicieron como en conjunto, pues la gente lo recibió muy chido, entonces andan como muy emocionados Ahorita Street Fighter está en un muy buen lugar está en un proceso de reconstrucción muy padre SNK está también muy bien en, en su situación de lanzamiento Acabamos de confirmar un nuevo título de Garou que es así como what ¿Ah? pero <laughs> sí. vergas entonces sí eh, hay sí, una situación no, hecho, muy positiva sí de hecho creo que Oda hasta reconoció de que es que Street Fighter 6 es lo es la próxima gran cosa uh -huh. en el eh, ámbito de los juegos de peleas entonces sí están muy emocionados todos al parecer y pues sí uh -huh. ahí están los pósters me parece que eran uh, bueno promocionales ahí de río crossover pues, cross crossover crossover y pues sí la gente reaccionó bastante bien porque Sí, queremos un cap como SNK o SNK cap como. sea. que es de peleas interesantes, indudablemente. <laughs> porque, sí. o sea, es muy padre tener nuevos Guilty Gears, nuevos Mortal Kombat, pero cosas mm. que solíamos tener antes que eh, eran como muy comunes, que se si salen un poquito de la norma, mm. también estarían, estarían padres, ¿no? Um, Individualmente, es, es, es algo que se comenta generalmente mucho en nuestro de la FGC, es que independientemente de cómo, cómo esté Street Fighter en ese momento, sigue siendo la franquicia que las los japoneses por lo menos voltean a ver como el estándar en muchos sentidos, uh -huh. no porque uh -huh. es, es uno de los nombres más populares que existen en la industria de los videojuegos, es muy reconocible a sus personajes. Entonces, incluso en sus años malos, sigue siendo como el centro de atención para los developers. ¿Ah? Obviamente en el mundo uh -huh. de los juegos de peleas otra cosa, eh, eh, pero bueno, sí. <laughs> sí ahorita de hecho estamos en una situación en donde las dos situaciones se están volviendo similares, ¿no? La gente está recibiendo mucho, muy bien Street Fighters, se está viendo muy bien el juego y los developers siguen viendo el, el capital que tiene, la tecnología que tiene también Capcom con su engine, que es muy, muy buen engine, uh -huh. que les ha servido muy bien eh, y pues se ve uh -huh. que Street Fighter 6 puede, si las piezas se siguen acomodando bien y no hay malas noticias con respecto a precios, monetización, si son pases, todo lo que puede cargar Capcom en el camino, podría ser un muy buen uh -huh. juego de peleas, un lanzamiento bastante exitoso para la compañía. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos, estamos en una situación muy saludable. El futuro de los juegos se se ve bastante brillante en muchos sentidos, por eso también queremos que cosas como Microsoft en el ruedo y traigan de nuevo cuenta Killer Instinct. Eh, y con esa situación uh -huh. que tenemos ahorita de Marvel y Capcom completamente fría, qué bueno que estemos haciendo crossovers con eh, otras cosas que son populares. Capcom contra SNK contra Capcom 2, el, el SVC2, eh, es muy popular también en la escena competitiva. Es un juego que, que gustó mucho en su momento, porque pues, estaba bastante de hecho. A mí me gusta mucho ese juego también, entonces sí, sí es, es interesante, bueno. ¿no? Es muy bueno ese juego, sí. Um, también se le preguntó si había algún plan en específico y Yoda respondió: No hemos hablado en detalle con nadie de Capcom al respecto. Quizás haya sido un comentario vago. Sin embargo, tenemos mucha experiencia en crossovers, con cosas como Akuma y Jeez en, en Tekken, Terry mm. en Fighting EX Layer, en Smash Brothers y Viking en Samurai Showdown. Recientemente no hemos hecho nada con Capcom, ni siquiera una colaboración con personajes, que de hecho es una mentira. Eh, <laughs> así que ese póster, <laughs> en cierta forma, fue el primer paso a algo que podría suceder en el futuro. Acaban de estandarse los juegos de de SNK de Mega Man que salieron en el Neo Geo Pocket uh -huh, es colaboración entre es. Capcom y SNK perro qué onda <laughs> o sea tuvieron no que pedirle aquí, permiso que se le olvidó a él sí o sea hey <laughs> hey hey los departamentos a legales sí, mí se me <laughs> mm, si sí, los departamentos están en contacto sí ajá sí. a mí se me hubiera olvidado también <risa> 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 um, cuando se le preguntó si habría que esperar otros 20 años para ver una nueva entrega de SNK contra Capcom Oda replicó 20 años es definitivamente demasiado para mí trataremos de hacerlo 10. Ah, bueno. Es que aparte hay que considerar una cosa, o sea, mucha gente dice, es que antes se hacía mucho y ahora son huevas los desarrolladores y no hacen nada. Y pues sí, no, porque, o sea, esos juegos son muy padres, los de conjuntos están chingones, no voy a negar. Pero la mayoría se hicieron realidad porque rehusan puerquísimo los sprites mm -hmm. del pinche mm -hmm. alfa. Los invito a ver ¿Sí? ¿sí? Sí. el sprite de Morrigan en Capcom contra SNK2 se ve espantoso se, el, vean el, el, el sprite, sprite Morrigan si sí hay uno que está gastado como calcetines ese. Sí, sí, sí. Pero es es la ventaja de los sprites es más fácil incorporarlos a otro engine y básicamente hacer un juego porque ahora son puros modelos 3D y no es tan fácil importar un modelo 3D a otro engine uh -huh. requiere más trabajo Ajá. Si es que se puede en primer lugar, depende mucho de los señales que se estén usando, depende mucho de su propia tecnología. Seguramente Capcom usa cosas de ellos mismos, nada más, que tienen su propio. Usa propio mujer, lenguaje. Wey, no se habla. bien, <laughs> pues no, de hecho, no, funciona no, con habla, sprites sí, y por eso sí, sí. pueden meterle, puede meterle así como quiera. miles y miles, ¿no? Entonces, sí. la razón también por la que estas colaboraciones fueron desapareciendo es porque el trabajo es más difícil. O sea, digo, esos sprites de Alfa, hijo de su madre, están. <laughs> Le salieron, le, salieron, le salieron baratos. Sí. En el, el reuso le salieron baratos. No está mal. O sea, me gustan esos juegos también, ¿no? Son divertidos. Son celebraciones muy peculiares. Pero hay una razón del por qué existen también. No nada más son porque... <laughs> ¡Ah, es que lo hicimos! No era eran, porque lo podíamos no, hacer. No eran <laughs> juegos muy homogéneos en ese sentido. No. Entonces sí, eso, no, eso, no, eso puede notar, afectar mucho. De hecho, sí, como... Particularmente yo jugué mucho las de Capcom contra SNK. No... No SNK contra Capcom. Eh, uh -huh. Y sí se notaba que los eh, sprites de los personajes de Capcom sí estaban recicladísimos y los de SNK estaban como que hechos a la talla, a la medida para, para ese juego. Entonces sí había una disparidad bastante notable. Así de que nada más así como que ah, bueno hicimos a, a Ryu a Ken en el 2 <laughs> hicieron rehicieron a Chun Li. Porque en el primero la agarraron del alfa también. <laughs> es que estos sprites del alfa sí. les gustaban mucho. Sí, sí, eh. les gustaban. Entonces, bien poquitos si y el resto así, puro de los alfas y puta madre, se veían espantosos. O sea, Morrigan era el que más eh, resaltaba negativamente, se veía espantoso. <laughs> Estoy viendo en Wikipedia, güey. Los uh -huh. cinco juegos de SNK contra Capcom o Capcom contra SNK salieron uh -huh. en cuatro años, wey, del 99 al 2003. Uh -huh. sí. Sí, imagínense ese ritmo de, de producción. Um, mm. Por otro lado, de, por el parte de Capcom no ha habido ninguna conversación seria, pero sí ha habido ruido que sugiere que ellos también están interesados en una colaboración. De hecho, han tenido varios paneles, ha habido muchos paneles de comunicación con los fans, donde están las cabezas de todos los estudios de juegos de pelea platicando y echando desmadre. O sea, ahí está este... O este Oda, también está el de Tekken, ¿cómo se llama este... Eh, Harada. Harada, o sea, están los nuevos encargados del de, de Street Fighter, entonces sí están echando el desmadre, también está ahí ahí echando el desmadre con ellos, entonces, sí, uh -huh. la, la industria de los juegos de pelea ya entendió que como son un nicho, no pueden competir entre ellos, realmente, <laughs> se mejor se, se dan, dan la mano, ¿no? Mejor se dan la mano, sí. entonces, sí, estamos en una situación sí. que tiene potencial muy interesante para el futuro de los juegos de peleas, entonces, yeah, vamos a ver qué onda. Um, se le preguntó también, eh, pues bueno, eh, Hideaki Tsuno, que es el director de Capcom contra SNK2, dijo a Polygon, el año pasado que le encantaría un día hacer un tercer juego de la serie pero ahorita está muy ocupado porque bueno sigue siendo el encargado de la franquicia de Devil May Cry y se acaba de anunciar Dragon's Dogma 2 que también es eh, el encargado entonces si se si, hiciera si un nuevo Capcom contra SNK por parte de Capcom tendría que ser un nuevo equipo yo creo que estamos en una mejor posición para que sea un SNK contra Capcom hecho por SNK uh -huh. ah, entonces sí, aparte de ellos de son a los Star Star que son uh -huh. uh -huh. ellos han estado más interesados también sí 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 uh -huh. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver. Ojalá haya más noticias en el futuro. Pero ahorita ya tenemos con qué comer. Todavía no sale Street Fighter. No tenemos ni fecha Estaría salida para Street Fighter 6, Entonces, eh, esperemos que pronto eh, den un poquito más de información. Eh, de hecho, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Um, pero bueno, continuando con las noticias de esta semana. Hace tiempo les confirmamos la existencia de un juego mexicano que se llama Night Years of Shadow. Parece ser que ya tiene fecha de salida. Rafa, cuéntanos cuándo sale. Pues sí, resulta que va a salir este 10 de octubre. Eh, este título que parece ser tipo eh, metroidvania con sprites eh, creo que también tiene música, no me acuerdo de quién era la música pero sí me acuerdo que era un, era algo que estaban presumiendo mucho el compositor o la compositora La Yamaoka? Creo es que sí, era Yamaoka. sí creo que es probable, sí, sí, sí sí, eh. sí. Sí, sí, entonces eh, y eh, de hecho en el trailer mencionan otros compositores invitados que Parece que sí le, les importa mucho la música del juego. Mm. Entonces, qué bueno. No, 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 pero de... era Michiru Yamane, la de Castlevania. Ah, sí, es cierto, la de Castlevania, sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí Creo sí. que sí, como Yamako es... bueno también. Supongo que si tiene así, como motitos <laughs> sí. de terror está chido, ¿no? <laughs> sí, sí, sí. Eh, pues sí, eh, eh, ellos de hecho, el tráiler ahora que sacaron, eh, que habla un poquito de, de, sobre la historia, eh, sí se puede ver como que las también tiene mucho gameplay y se pueden ver como que las diferentes habilidades que va a tener la protagonista y se nota como que mucha inspiración de los caballeros del zodiaco porque así tienes esta es la armadura de eh, que te permite hacer este atravesar eh, cuerpos de agua es de, es la armadura de Poseidón pero realmente es la armadura de Poseidón. <risa> <risa> entonces está curioso se ve que eh, va a estar entretenido eh, bueno parece que va a estar entretenido. Entonces, pues ya tenemos que esperar poquito. De hecho, ya un mes sale en un mes. ¿Mm? Eh, entonces, pues para que quien lo eh, esté buscando, eh, pues un juego de, de aquí del país, para un juego nacional, pues ahí lo tienen. Nine, Nine Years of Shadows. Vale, eh, también eh, hablando de expansiones que se un rato en llegar. Ya habíamos comentado ah, ¿sí? que los de CD Projekt Red habían eh, ya anunciado que su expansión iba a salir hasta el 2023, pero ya tenemos nuevos detalles. Esta semana hicieron una transmisión para comunicar varias cosas, también asociado su estreno próximo de la serie de anime que va a salir en Netflix. Pero lo que nos importa sí. aquí realmente es la situación de la expansión. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? Eh, pues sí, pues fíjense que con todo y todo no tenemos tantísimos detalles de Phantom Liberty, pero pues bueno, ya sabemos que se llama Phantom Liberty. Sabemos que va a llegar el próximo año, todavía no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, ya este va a ser esta expansión eh, que va a ser un thriller de espías según CD Projekt Red y va a tener un nuevo distrito asociado que se llama Night City, o la ciudad de la noche. Uh, va a regresar Un nuevo, no, no, un nuevo, un nuevo distrito asociado en Night City. Night porque, City. Ajá. Porque ah, Night City Night es City, la ciudad Night de City toda la ciudad. Sí, 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 un nuevo distrito en Night City, más bien, perdón. <laughs> eh, va a estar Keanu, otra vez. Ajá. <laughs> va a regresar a interpretar a Johnny. Uh, y lo curioso, bueno. No curioso, sino. Lo que hay que tomar en cuenta es que va a estar disponible únicamente para las consolas de la generación actual, o sea, PlayStation 5, PC, Xbox Series S, eh, SX, Stadia, pero mm. no va a estar ni en el PlayStation 4 ni en Xbox One. No va a estar ya en las eh, consolas de ya la generación rindiendo. pasada. Ya sí, se rindió. Ya, ya, yeah. ya dijeron, no no podemos, esto nos sobrepasa. De sí, hecho, ya. la última actualización que van a tener las consolas de la generación pasada es el parche 1.6, que se llama el parche Edge Runners Update, que Edge Runners va a ser la, el anime de Netflix que está asociado a Cyberpunk. Um, y este parche que, que es un tie-in, uh, amarra la serie, pues... Introduce ítems equipables del anime, que va a ser la chamarra de que tiene David Martínez, que es el protagonista del anime. Una escopeta que utiliza otro personaje del show también. Uh, va a traer nuevas actualizaciones eh, que incluyen un sistema de ropa transmog, eh, progresión cross-platform uh, y un minijuego jugable de Roach Race eh, que va a estar en su propio gabinete de Arcadia. Entonces, pues uh -huh. sí, desgraciadamente ya... Sí, Project Dread ya se sí. dio por vencido con las versiones de la generación pasada y, pues, ya vamos a voltear a ver nada más las de ahora, el futuro. Pues sí, ¿no? De hecho, estamos marcando mucho. En, en muchos sentidos, 2023 es como que el, el momento en el que AAA está, va a empezar a voltear a ver más hacia nueva generación y dejar a sí. la anterior. Entonces, pues sí. O sea, veo último... las razones. Es lamentable porque el producto también existe en generación anterior, pero. No es nuevo. Hay, hay situaciones en donde saben qué? vamos a dejar de dar soporte a estas, a estas consolas. Ahora solo va a haber en las nuevas. Entonces no es. Voy a decir que ya lo veía venir. <risa> <risa> o sea, con Cyberpunk es particularmente culero porque sus versiones de generación son porquería. Sí. Sí. Oye, pero en el roadmap que traían al inicio sí incluían la primera expansión como parte del Play 4 y del Xbox One, ¿no? Sí. O sea, so that was a fucking lie. Entonces. <laughs> Pero... Sí, pero ya se está entiende. como en el chiquero ahorita. Entonces, así como... Ah, mira, ahí hay otro pequeño montículo de mierda. <laughs> 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 Déjame, lo agrego en mi lista de montículos. <laughs> ah, está bien. Pues no, sí, o sea, con se CyberPro se siente más culero porque, o sea, las visiones de viaje de naciones están culeras. Sí, están culeras. O, así o, sencillo. Oye, y no, no dijeron este nada de Witcher 3, ¿verdad? Ya no han dicho, dijeron que este año y... sigue existiendo esa versión, sigue existiendo esa versión, pero sí nada Ajá. más sabemos que va a salir este año en teoría. Sí. Mm. Sabemos sabemos kit que estás esperando nada más para poder hacer la serie de streams, entonces Quiero esa escena en la piscina, de la piscina, güey, en la tina. Mira, la no esta piscina hey, tan el grande presupuesto. que yo tengo. Es tan grande que se usan en los pies. <laughs> <Así> Está <laughs> bueno. Eh, pasando mm -hmm. a otras cosas, eh, esta semana me parece se celebraron ya eh, los 20 años de mafia. Entonces la gente de Tukey empezó a hacer varios anuncios en Twitter eh, y parece ser que ya confirmaron que están trabajando en un nuevo título. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Pues eh, Angar 13 está desarrollando un nuevo juego de mafia. Uh -huh. el, administrador, el administrador general de Angar 13, Romal Ladik, reveló la noticia y dice: Me da gusto confirmarles que hemos comenzado a trabajar en un nuevo proyecto de mafia. A pesar de que faltan años para verlo y no podemos compartirles más ahora, nos emociona mucho seguir trabajando en esta amada franquicia para entretener a nuestros jugadores con nuevas historias. Eh, recuerden que hace poquito salió eh, una versión como remaster, bueno, un remake, un remake del de primer Mafia, que de hecho primero sí. salió en el 2002, hace 20 años, este uh -huh. año se cumplen 20 años de ese, de ese lanzamiento. Eh, entonces, bueno, la franquicia Mafia sigue teniendo como eh, momento, sigue, sigue siendo algo según 2K y Hangar 13, pero falta mucho para que salga el siguiente juego. Entonces, sí. solo fue así como, espérenlo. No tan pronto, básicamente. <laughs> en algún punto. Llegará. Yo les La puedo TV. afirmar, banda, sin, sin temor a equivocarme, que cuando salga no, no, no vamos a voltear a ver cómo lo hacemos. Como es tradición. Como es tradición. Aquí tradición? En, en The TV, lo vamos a ignorar <risa> campalmente. <risa> una, disculpa, una disculpa, banda, sí. pero siempre pasa algo. Siempre sale y se cruzan otros juegos. Mm. Y es sí. como... ¡Wish! y se va ah, al fondo sí. ya y ya así ya? ¿Ya pasó porque yo jugué el primero de hecho te, te, tengo la noticia de que sí cambiaron lo de la madre esa de manejar el coche uh -huh. sí se lo arreglaron sí. en el remake qué, este, ¿qué no diría, eh, pero siempre siempre pasa algo y no dudo que pase lo mismo con este nuevo juego sí está bien ya eh, veremos en el futuro cómo no hacemos la reseña bien eh... Cambiando ya de, 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 de franquicia, nos vamos de nueva cuenta otra vez con Sony. Parece ser que se filtró eh, por culpa Oops. de Epic Games. ¿Cuándo va a llegar ya por fin la pinche colección de un chat de APC? Cuéntanos qué, qué onda, cuándo sale, supuestamente. Pues mira, de acuerdo con un comunicado de, de Epic Games Store, pues esto saldrá el 19 de octubre en PC. O sea, un mes, 10 días mm -hmm. y sale. Eh, las personas que logren preordenar esto se llevarán. Uf, agárrense. Un planeador de Fortnite con la forma del planeador de Soli. Uh -huh. <laughs> Tiene forma de avión. <laughs> Ajá. Pues así sí, es básicamente es para que Goku ya no llegue con el pinche este, Sentinela que de déjame. Matrix ahora llegue con el <laughs> avión de sólido sí. de, de <laughs> de de por supuesto <laughs> <claro. Y risa> tiene más sentido así y, y, sí. <laughs> igual si solo juegan Fortnite y les gusta tener un avión por planeador pues eh, va va a estar a la venta en la tienda de Fortnite a partir del 17 de noviembre y pues el juego también saldrá en Steam no sé si la misma fecha o... o Generalmente después, son la misma fecha. Eh, sí, sí, son la misma fecha. Ya, uh -huh. ya Sony no hace así como todos. Salen todos lados en PC. Sí, entonces... Muy rara forma de celebrar el, el lanzamiento, ¿no? metiendo lo en Fortnite hidalgo algo. Pero bueno, 19 de octubre... Para que le puedan meter todos los mods que quieran esa madre. Sí, 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 sí. Mm. Pues es que sí, es, este es uno de los juegos que nos, nos enteramos primero que iba a llegar a PC y... Güey, se tardó nada. Se y ponada, tardó, cabrón, güey. Sí, sí, sí. O sea, hice, hice las impresiones de la versión de Play 5 en enero, güey. Así como, güey. Esa colección. Ya llevamos rato. Esa colección <laughs> se anunció para PC, luego se anunció para Play 5 y salió primero en Play 5. <laughs> y hasta ahorita va a salir sí, en PC. Sí. sí. Que, ¿Sabe qué pasó? Ojalá eso no sea emblemático de que está culero el, el por. Sí. <laughs> Ándale, sí. No, Ojalá. Más que tiempo. No. Vamos a ver qué onda con Naughty Dog en PC, porque sí eh, está raro. Está raro que se sepa tanto. De hecho, también de Last of Us eh, parte uno de haber salido yo creo que al mismo tiempo, pero no, pues no fue el caso. No, pero dice va a salir pronto. <laughs> y ya, no tiene fecha. Sí. Soon my dog of war. <laughs> Bien, eh, pues regresando a Street Fighter eh, ahorita en el Tokyo Game Show eh, que va a ocurrir en el mes de septiembre, ya confirmaron los de Capcom que van a tener una presentación especial específica de Street Fighter, eh, que va a ser el 16 de septiembre a las 8pm habrá información extra del modo de Fighting Ground y de World Tour, que es lo que nos intriga mucho, saber qué onda con el modo de single player han estado estrenando personajes, de hecho ahorita ya vimos un poquito más de gameplay de Yuri y de Kimberly, entonces uh -huh. eh, pues seguimos a la espera de más cosas eh, a lo largo de Street Fighter 6. entonces ya hablaremos de todo lo que se ha anunciado eh, después de esa presentación que se va a llevar a cabo el 16 de septiembre, banda. Ese, ese día. Cubetas va a estar puerco. Cubetas es va a estar viernes. puerco. Es, sí. es el viernes. Sí, sí. Es, es, es viernes de esta semana, de hecho, ya. Y es asueto, uh -huh. además, entonces lo van a poder ver. Ah, en gordos no ah, ah, los gordos no hay asueto. En gordos no hay tal cosa. ¿Qué es eso? <laughs> el, el asueto de los gordos es el Super Bowl, güey. Así es. No, no, es medio domingo. asueto. Es y es medio, medio asueto. asueto. Nada más no hacemos una sección del podcast, y ya, güey. <laughs> Pero bueno, también el día de hoy hubo presentación de Disney, eh, que pues no es, implica muchas cosas, implica Marvel y Star Wars. Eh, bueno, no hubo, no hubo realmente cosas de Marvel, pero también por alguna, por curiosa razón, también implica alguien. <laughs> Entonces. De Fox, ah, sí, pues por Fox. Eh, hubo varios anuncios ya. de juegos en, en la presentación ahorita de la, de la festividad de Disney. Cuéntanos, Adrián, ¿qué tanto se anunció en este showcase? Pues anunció primero Tron Identity, desarrollado por Mike Bethel. Obviamente es un juego en el universo de Tron y parece ser una novela gráfica. Se ve así, como que tiene esa pinta de que puede llegar a ser eso, por lo menos por los steals que compartieron. Novela visual, por favor, novela visual. Sí, novela visual. Ah, perdón, perdón. Sí, perdón, este... Otra vez yo, la, yo lo escribí. Perdón, no lo voy a cambiar. Este... Ay, sí lo como me gusta cagarla. El universo de Tron mm. está bien nada más. Yo diría que está muerto, ¿no, Adrián? Mucho, mucho. Definitivamente mucho. Pero bueno, igual y regresa Ajá. con fuerza ahora. También eh, anunciaron Disney Illusion Island para el 2023. Será protagonizado por Mickey, Minnie, Donald y Goofy. Uh -huh. Chingón. Parece eh, ser un juego tipo este Platformer 2D. Sí, sí, o sea, se ve bonito. Uh -huh. O sea, tiene un se estilo mono. bastante mono. Se ve bien. Sí. Eh... Agárrense, banda, porque ya tienen uh -huh. fecha de salida, sí por sí, de veritas, ahora sí. Midnight Suns. Uh -huh. son, son, Los son de peches. diciembre. de diciembre entonces, ¿reseña no. en febrero, banda? Sí. Sí, nomás. ¿Por qué no se hace eso? Porque si van a hacer algo en diciembre va a ser calisto Protocol, ¿verdad? Sí. tiene prioridad. sí. sí. O sea, sí, sí, sí. Una, si algo toca diciembre, pero ese también yo creo que va a ser enero. Entonces, como van las o sea, cosas. No haya suetos gordos, pero pues tenemos que irnos en un Nada, momento, sí, ¿no? En Depende. Algún momento tenemos si que... no lo logran, si no lo mandan antes, yo creo que sí sale en diciembre. Uh -huh. Ya veremos, ya veremos. Eso falta como dos, tres meses. Uh -huh. Que en Cordos es como dos, tres años. Uh -huh. <laughs> sí, sí. Entonces, este, primero tenemos que pasar la siguiente semana. Uh -huh. Entonces, Midnight Suns, marquen sus calendarios, 2 de diciembre de este año. Uh -huh. También anunciaron un TCG de Marvel. Who cares? También uh -huh. mencionaron un poco de. <laughs> Alien Next. Dark Descent eh, <laughs> Ya hubo gameplay Vimos gameplay de Alien Dark Descent Y uh -huh. es un juego de estrategia en tiempo real de escuadrón Específicamente de escuadrón Donde puedes manejar a tu grupo de Marines Y eh, les das ciertas órdenes Lo que mostraron es como que están defendiendo una zona Muy similar a esta escena de Aliens uh -huh. La 2 eh, Que están como defendiendo un corredor ¿No? Están uh -huh. defendiendo un, una instalación que le están llegando a por diferentes lados, pero obviamente para que la cosa no sea tan caótica puedes ralentizar el tiempo para dar órdenes eh, un poco más con un poco más de calma, pero no detienes el tiempo. O sea, sí, mm. todo, es, todo es en el momento. Se ve bien, ¿eh? O sea, sí, sí me llamó, sí me llamó. Ah, no, no, lo que no me llamó bueno, es que, que... también Aparta Reconing va a llegar pronto. Es un shooter MMO RPG para móviles. Yeah. Siempre wow. pregunto cuál de los dos avatar, pero dijiste shooter y no creo que Ang vaya a salir disparando nada. No Aparte Ang no es de Disney. Nunca ¿no? pensamos ver a Goku con una fusca, güey. It Tienes ¿no? eh, razón. Sí, tiene exactamente. Razón. Pero Ang sí. es de Nickelodeon. Nickelodeon no es de Disney. Todavía. Oh, o to <laughs> todavía, por lo menos, o sea, <laughs> hoy por hoy no es, hoy por hoy no es. Entonces, tiene que ser otro avatar. Sí. Y pues Ya sé cuál. No, Ubi es. también está haciendo un juego de Avatar y güey. Este... Ah, sí. <laughs> y por falta. último que fue como el anuncio grande grande fue eh, que finalmente ya, pudi ya pudimos ver el nuevo juego de Skydance Media el estudio de Amy Haining eh, de Marvel específicamente y este será protagonizado por el Capitán América Black Panther pero eh, no es Black Panther actual vamos a decir es el abuelo de T'Challa. Gabriel Jones, un soldado de Estados Unidos, miembro de los, de los Howling Commandos, y Nanali, líder de espía de Wakanda. Mm, Entonces... Suena ubicado en la Segunda Guerra, ¿no? Sí, sí, es el, 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 guerra sí de hecho es París eh, en la Segunda Guerra es Mundial. Sí, o sea, vamos a matar nazis, este... <laughs> nazis sci-fi. Porque, porque los originales no son suficientemente terroríficos, supongo. Este, eh, <laughs> Pues... Yo creo que va a ser una situación similar a... Va a ser un juego en tercera persona de aventura con diferentes arenas de combate. Yo creo que va a ser eh, una especie como de hack and slash brawler por los personajes. Sí. Uh -huh. sí. Pero bueno... Como Gutra y Fusca, o sea, pueden ser cuatro güeyes con Fusca. <risa> <risa> no, lo sé. Ya, yo ya no sé. Ya estamos en la mejor timeline y después de todo puede pasar. Suerte, Amy. Ojalá termines este sí. Ojalá, Ojalá que este, este sí salga. Así, Ojalá este sí salga. Mm. Sí, sí, sí. Eh, ya. <laughs> y eso es todo. Vale, eh, la es. última noticia que tenemos esta semana es una situación que sigue actualizándose de parte de la compra de Activision por parte de Microsoft. Ahorita están en la situación de los juzgados en los organismos regulatorios ahí en el Reino Unido, en Inglaterra, y eh, parece ser que se pausaron un poquito la situación o la transacción debido a que tuvieron que pasar a la fase 2 de investigación eh, en, en el organismo regulatorio. Eh, más que nada porque supuestamente el organismo regulatorio sí encontró potencial de que se limite el mercado, sí. Básicamente, prácticas monopólicas. Esto es lo que se, 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 se discute cuando ocurren este tipo de adquisiciones. Y eh, eh, pues bueno, hubo mucho drama al respecto porque Phil Spencer tuvo que pronunciarse, eh, más que nada porque hizo un post eh, en el blog de Microsoft diciendo que. La misma cantarita de siempre, ya saben lo de que sí, queremos darle accesibilidad a la gente, bla, 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 todo este tipo de cosas. Prometemos que Call of Duty va a estar en, en, en las demás plataformas como Minecraft, fíjense que todo esto va a estar bien chingón. Eh, y pues bueno, eh, eso con motivo total de darle la información al organismo regulatorio de que no, no planean cerrar el mercado y que planean seguir sacando juegos eh, de forma consistente eh, en otras plataformas. Eh, Desafortunadamente Jim Ryan ahí metió las manos porque pues, bueno, tenía que hablar Jim Ryan al respecto eh, diciendo que no él tiene un mail un mensaje con Phil Spencer en el cual solamente prometían que Call of Duty iba a estar eh, en, en PlayStation por un número de años limitado básicamente la promesa era limitada no indefinida no eh, uh -huh que es muy raro, o sea, sería muy extraño que Phil Spencer le diera una promesa indefinida a Jim Bryan, porque sí. eso no se hace en la industria. <laughs> Ajá. En ningún negocio sí, se hace una negocio promesa negocio indefinida. Hace, sí. No en la industria mm. nada más. Pero mm. pues ahorita, de hecho, tuvo mucho cuidado el señor Spencer de no meter la palabra años en su post, eh, en el blog, <laughs> porque lo que quiere hacer es básicamente... Eh, con placer al organismo regulatorio de que sí le dejen hacer su compra, ¿no? Entonces, eh, independientemente de la opinión que tenga uno, es un desmadre, es un drama, eh, pero bueno, los que están regulando la cosa vieron que hay un problema, entonces dijeron: Espérate, tantito, no vas a pasar en fase 1, tenemos que revisar qué pedo con tus situaciones. Ha habido mucha especulación de qué es lo que pueden solicitarse a Tazombalindas, no son cosas que nos vayamos a enterar realmente, sino hasta que haya algún tipo de decisión eh, por parte de este organismo, pero bueno, eh, Microsoft, o haya mayoriqueo. O haya mayoriqueo. Microsoft no la tuvo tan fácil. El Reino Unido sí tiene como un organismo regulatorio un poquito más estricto que en otros lados. Ajá. Entonces. Ahorita. Sí, o sí. Entonces, uh -huh. sí, básicamente no la está teniendo tan fácil con la compra ya de Activision. Digamos que fue un poquito problemático el hecho de que hayan comprado grandes sectores de la industria tan rápido. <laughs> Porque sí, pues, sí. yo creo que va a entrar en escrutinio mucho la situación con Bethesda. De hecho, es lo que los analistas estaban comentando, que en la situación con Bethesda y exclusivos, y qué no va a llegar y qué va a llegar eh, en cuanto a eso se va a evaluar mucho para ver si ellos aprueban o no la situación. Entonces Microsoft tiene que presentarle, eh, básicamente tiene que barrer la casa un poco para que los invitados pues no se lleven una mala impresión, ¿no? Entonces, no creo que llegue a frenar realmente la situación. No, se no me creo. haría una no. situación sumamente extraña que se frenara la adquisición, eh, pero por lo menos no la ha tenido tan fácil. Ajá. Entonces, ojalá que sí sea una situación de regulación y de que no hay un interés por el mercado, pero ese tipo de situaciones no, no ocurren. Simplemente vamos a ver a quién tenemos que sobornar ahora, carajo, para que esto ya pase. <laughs> o sea, ¿a quién tengo que seguir dando dinero? Sí, mm. no, aparte, o sea... Fue un chiquero, la verdad fue un chiquero. Sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, porque yeah. Jim Ryan, pues también, o sea. Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque no, es nada otra. de gracia, ese señor tiene nada de gracia. <laughs> no. La neta, o sea, fue así: lloriqueo. Sí, sí, sí. mis juguetes! Con, con la metáfora de, de Ezequiel diciendo: Jim, este Phil Spencer se tiene que limpiar un poquito la casa, güey. Jim Ryan, revuelte Pache, güey. Sí. La alfombra. Sí, sí, sí. No, en el podcast pasado dijimos: Jim Ryan se tiene que ir. Sí, no. Sí. O sea, Jim la verdad Ray, es que Jim Ryan es un. Pésimo, este CEO de, de PlayStation. De, de PlayStation, sí, la verdad está espantoso. Sí, oh, bueno. o sea, ahorita vamos a leer los comentarios de la banda de, de la subida de precio. Sí, no. pero sí, este, fue así como, no mames, güey. Mejor dedícate a hacer las cosas bien, ¿no? Saca uh -huh. más juegos chingones. No, uh -huh. yo sí, lo que decimos. los estudios de Sony están sacándola. o sea, están sacándola, sacando muy buenos productos. Desde que empezó la generación está sacando cosas muy padres y de hecho sus ports de PC han mejorado sustancialmente. También Spider-Man salió un muy buen port de PC. Entonces, uh -huh. la calidad de los productos es genial. El management está del Naborita, <laughs> Ese es el problema. Sí sí, <laughs> sí, 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 sí. Entonces, no, porque, aparte, o sea, nadie te hace un pinche, de, un, un, nadie te hace un contrato por... 15 años, 20 años. Sí. Es ridículo. Es ridículo pensar. Los únicos contratos la son de gobierno. No. Sí. Sí. Pero eso sí. Es otro problema, es otro pedo. Pero uh -huh. contratos son mucho más cortos Porque uh -huh. no sabes cómo va a suceder no sabes, no sabes qué va a suceder después, básicamente O sea, puede ser que en uh -huh. cinco años Call of Duty sea irrelevante O sea, no sabemos, no sabemos realmente o sea, Igual y esta peleadera es por nada al final ¿ah? Pero bueno, no pinta para, ¿no? Call of Duty ha sobrevivido mucho tiempo Y ya ha tenido un rival ahorita con la cosa de Warzone ¿no? Entonces sigue siendo un nombre muy importante y grande Entonces... Eh. Es una situación ahorita bastante Sucia en ese sentido eh, Pero bueno eh, Sí eh, Yeah. No, creo que, no creo que pase a no, no se preocupen. Eh, 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 si, es no. Que, si es que eso les preocupaba de que Microsoft no pudiera comprar Activision, va a suceder. O sea, it's gonna. Sí. Eh, pero bueno, eh, cuéntanos, Kit, qué hay de lanzamientos esta semana en, en portales eh, digitales y en tienditas de la esquina. A ver, para el martes 13 de septiembre sale Freedom Planet 2 para PC. Sale Isonzo. O oh, Aisonso, <laughs> quién sabe. <laughs> para P no, PC, no, Play no 4 me veas Play a mí. <risa> 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 PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series eh, sale Little Orpheus para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series sale SCP Secret Files para PC, sale Sondheim Gold para PC, sale otro. Voice of Cards. No mames, Beast, no había visto este. O Verga. Verga, <laughs> <laughs> <Para risa> no. Lo había visto. Nintendo boom, Switch pero boom. Esta <laughs> semana sale eh, el port de 13 para Nintendo Switch. Uh -huh. eh, que ese se ve bien, por cierto. ¿Jugaron uh -huh. el, el original? ¿No? Bueno. Uh, no lo eh, recuerdo. No eh, recuerde, sí. 15. Bueno, pues 15 de ya septiembre. sabemos quién va a ser la mini. Sí, no, no, no lo jugué, tampoco lo jugué. Bueno, pero Hay una primera avanzado, vez ¿no? para todo. Quiero. No más sé que está en cubo, <laughs> creo. Este, 15 de septiembre sale eh, el juego que está jugando Rafa Verón Breakfast para... Así es, es, para Switch. Está ahorita ya disponible en PC, pero va a salir en Switch. Uh -huh. eh, ojalá el este... Ojalá este... este bueno, puerto, Sí. sí. Eh, sale Blind Fate Edo Noyami para PC, Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. Sale Despots Game para PC, Mac, Linux, Nintendo Switch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Sale Dungeons 3. Ah, finalmente la secuela de Dungeons. Güey, el nombre más genérico a la me suena como los juegos de Atari, güey, que se llamaban fútbol, béisbol. Si quieres un nombre no genérico, nada más el que sigue. Ajá. Fault, STP, like crave te. ¿Cómo lo pronuncias eso? Eso es alemán. ¿Lightcrack? No, 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 sé, la verdad. <laughs> <No>, lo... ¡Lightcraften! <laughs> en... <laughs> Light güey. Eh, para Nintendo Switch. Eh. Ok. Sí, búsquenlo, suerte, que si sí lo encuentran. El, el juego favorito de Rafa después de mm -hmm. Doom, Metal Hellsinger. Mm -hmm. Para PC, Play 5 y Xbox Series. Nice. Ya sale, ¿verdad? Era beta. Ya, ya, ya. Mm. No, 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 no fue beta, fue este demo. Nada más ah, el demo que tenían. Sí. Ah, sorry. Ya, ya eh, sale el juego. Mm -mm -mm. Other, Other Wilds sale para PlayStation. 5 no, chavs, no one cares <laughs> Ghost, ghost, more for me Es así como Adrián ¿no? Yo me quedo con el juego de aviones Sí Adrián, Uf, uh, me lo quitaste de encima <laughs> Y ahora cómo hacer ah. yo Other, Other Wilds, Play 5 Xbox Series y SBK 22 para PC, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One y Xbox Series Bien, pues ahí está. Eh, una semana bastante retacada de muchas cositas chiquitas, Machín. obviamente. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, pues hay muchos lanzamientos. Ya estamos arrancando también el fin de año, ya es septiembre. Entonces uh -huh. va a haber mucha mierda de aquí en adelante. De aquí hasta diciembre, hasta que salga Caristo Protocol y pinche Midnight Suns. Entonces, sí va a haber un chingo de cosas, banda. Ok. Bien. ¿Se retrasa de nuevo Midnight Suns o no? Yo digo que sí. Yo quiero que se retrase, pero no sé si se vaya a <laughs> retrasar. <laughs> Ojalá que sí. Vamos a esperar que sí. Yo, por Calisto Protocol, igual y se retrasa, ¿eh? Por la noticia que salió del Crunch. Sí. Yeah. Le tiro también a que ese se va. Ese güey, así. No, es que aquí trabajamos 15 horas al día y está reveras. ¿Qué te <risa> pasa? <risa> ¿Qué, ¿Qué te pasa, pendejo? Sí, sí, derrume. Derrume, o sea, ¿Qué se es es pasa, pendejo? <laughs> sí, es cierto, sí, está repadre aquí. Sí, sabes que eso va contra el ley del software. No por bro. amor, no mames, güey. <laughs> igual y lo retrasan por eso, sí. Sí, sí, sí. güey. Bueno, pues ahí estuvo, banda, eso sería todo por el sillón, vamos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión, realmente tenemos tener el tema de la semana, solamente nos vamos a dedicar a leer sus comentarios de los últimos dos temas que hemos platicado: que es la situación de Final Fantasy, la situación de PlayStation y la subida de precio aquí en Latinoamérica y en varias regiones del mundo. Así que cuéntanos, eh, Rafa, qué onda ahorita con lo de eh, pues la vida después del podcast. ¿Qué tenemos? ¿Qué es el de la banda? Muy bien, tenemos en primer lugar el comentario de Darion Kinomori de Discord que nos dice: Buen día, gordos. No soy gran fan de Final Fantasy. O sea, él abordó el tema de Final Fantasy. Y mucho menos experto en mercadotecnia. Intenté jugar el 10 y le metí un chingo de horas, pero a la hora 100 lo abandoné casi a las puertas del final. está tan raro ese juego. No, pues quién sabe qué anduvo haciendo. Supongo que quería. Ah, bueno, ¿sabes qué puedes hacer? Es que el. Final 10 tiene el juego este de. Ay, el fútbol ah, bajo el, el agua. Surfball. Sí, no sí. sé. Te, no, este, <laughs> igual invertió mucho en eso. El waterpolo underwater. Así oh, es. <laughs> sí. No sé, pero sí, porque Ese. la campaña no dura 100 horas. Sí, no. Pues quién sabe qué anduvo haciendo Dario Kimori, pero bueno. <laughs> ya se veía venir la pelea final, dice. Le tenía ganas al 8, pero después de lo que he escuchado, se me, quita se me quitaron bien. <laughs> y ahora que salió el, quince, eh, el 15, me encantó. Es un juego precioso de jugar y de ver. Eh, sin embargo, creo que el problema de la saga reside ahí. Ustedes lo han dicho. Quien mucho abarca, poco. Aprieta y Final Fantasy quiere abarcar muchos géneros para llegar a los fans, pero no logra encontrar su foco de atención. Sumando a eso, creo que el género JRPG ya se siente antiguo y nomás no alcanza el mercado moderno. Mm. No, o sea eso no, 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 eso no es. No, el, 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 no. el JRPG de hecho Ay, está en una situación muy saludable actualmente. Sí. De hecho está mejor ahorita sí. que antes. Sí. 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 Eh, eso no es malo. Los juegos de nicho venden mucho. Lo ha probado Yakuza y lo han probado los juegos de pelea y lo ha probado el. Brave Dejan de default. ser juegos de nicho básicamente. Sí. sí. Lo malo viene de la mentalidad Final Fantasy de querer marcar tendencias. Se siente como un papá tratando de actuar como buena onda con la chaviza, ya que eh, ya pasó su época y debería admitirlo y centrarse en alimentar a su nicho como lo hace Dragon Quest. Para finalizar, no, los siento que eso no, o sea, por eso tenemos Dragon Quest. O sea, si quisiera sí, hacer eso nada más... Sí. Si quisiera eso, podría voltear a ver cualquier otro JRPG que haya ahí afuera, porque no, hay muchas parte, franquicias de JRPG que hacen eso. Hay un problema muy, muy difícil para Final Fantasy, no puede hacer eso. Por una simple y sencilla razón, Darion, que no morí. No hay un solo Final Fantasy. Sí. Al, al decir, ah, es que este es el Final Fantasy al que hay que regresar. Porque pues, si por mí fuera, serían los del 1 al 6. Y en este momento estoy viendo a alguien que está vendando tomates a su pinche monitor por lo que acabo de decir. <risa> <risa> porque hay gente que le mama el 7, 8, 9 y 10. Uh -huh. Ajá. Y te, te a decir, esos son Final Fantasy, no los que está diciendo Adrián. Ajá. <laughs> ya no, no pueden hacer eso. El 9 se siente como un bachito en esa numeración, ¿no? Es que el 9 es un homenaje a los viejos, pero... ¿Sí? Yo siendo muy fan de los viejos te puedo decir que es un homenaje, no es un juego viejo. Ah, sí. no. Ajá. no, 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 sí, sí. Es, es un conmigo. muy buen homenaje, o sea, es muy padre, de hecho el 9 me gusta mucho. De los 3D de esa época del 7 al 10, a mí me gusta el 9, pero no, es un o sea, muy digo, buen homenaje. Mí, yo al 7 le tengo un cariño especial porque, pues, por, porque me gusta es el que más me gusta, pero de esos 3 del 7, 8, 9... Creo que el 9 es el mejor. Sí, te podría decir que el 9 es el mejor. <laughs> ah, Pero es 14 <laughs> Suprema, sí. No, no sé. No estás hablando del 14. O sea, es, Rafa dijo específicamente. <laughs> 7 sí. al 9 y Ezequiel así. Pero 14, 14 <laughs> perro. Qué chingados. <laughs> 9 más 5, 9. 14, güey. Ya. Bueno, por esta discusión de El Quino Mori es que ellos no pueden hacer esto. Así es. El 11 y el 14, güey. O sea, esa onda... Uh -huh. El 11 no y el 14 si, son muy diferentes entre no sí. No sé aparte. si estuvo sí. muy bien pensado meterlo en la numeración o pudieron haber sido spin-off, güey. No sé por qué decidieron eso, pero. Es una muy, sí. ah, muy extraña, Es sí. muy extraña, pero es para darle impulso. O es sea, como el Dragon Quest 10, güey. Sí, eh, También... Al final de cuentas, la historia de Final Fantasy es la mejor historia de Final Fantasy. <risa> 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 tiene que serlo. Es extremadamente larga, sí. Tiene como años de tiempo para desarrollarse, ¿no? Sí. Muchísimos años. No hay que atendir ridícula de años. Este, bueno, justamente por esta discusión De Anin Kunimori, es que no pueden hacer justamente Lo que dices, Dragon Quest puede hacerlo porque Hermano, los juegos son los mismos juegos Todos son los Dragon mismos, Dragon Quest sí, es sí, el sí. mismo Dragon Quest Es, ah, es el es mismo enemigo bueno. del NES, güey, ahorita en el 11, güey ah, sí, Está padre lo A lo reconozco, Nos gustan, son divertidos Indudablemente, este Pero, esa es la identidad De Dragon Quest, la mm. identidad de Final Fantasy Es mutar constantemente, porque De hecho, sí, sí, de sí, los sí. viejitos que mencioné Del 1 al 6, el 1 y el 5 no se parecen en nada tampoco. <laughs> no hay nada. El más parecido al 5 es el 2. <laughs> Entonces, sí. eh, varía mucho y esa es la magia de Final Fantasy. Mm -hmm. Obviamente este lo que, lo que dices está bien, no tienen que tratar de ser eh, este de How do you do fellow kids? No le sale, sí. no les sale eso a Final. Tienen que ir a hacer su propio camino. No lo que tienes sí. un poco es, es confianza. Eh, el problema es que, por ejemplo, con Final 15 se sentía que estaban tratando de seguir tendencias. Es que tenemos que hacer un mapa abierto porque sí. es lo que pega ahorita, güey, ¿no? No, fuck it. O sea, cuando dijeron, por ejemplo, que este Yoshi pi dijo, no, es que el 16 van a ser un montón de secciones conectadas, que si van a ser grandes, todo lo que quieras, pero van no a estar interconectadas. Ah, a huevo, sí, eso tiene sentido. Entonces, <laughs> este. Está extraño ahorita por la situación de la party, el combate y todo ese tipo de cosas, pero son ese tipo de situaciones en las que, ok, se ve que el development el equipo de desarrollo tiene la confianza de que pueden producir algo padre. Trajeron talento, de hecho, gente que está involucrada en Dale May Cry está trabajando en el combate Final Fantasy XVI, ¿no? Entonces es lo que se siente diferente. No estamos siguiendo tendencias, creemos en este proyecto porque nos lo imaginamos así y lo estamos construyendo así porque queremos hacerlo. ¿Ah? entonces vamos a ver qué tal pega. Así es. Y aún así, uh, voy a decir lo que, lo que generalmente decimos o ya hemos repetido. El 15 tiene muchos problemas, pero el sentimiento de hermandad, inigualable. Hay, muy, inigualable. hay, mucho, hay mucho corazón en ese juego, pero indudablemente en mm. aspectos técnicos, en el, en el meta, sí se siente que está siguiendo otros franquicios. Otros, este juego pudo sí. haber sido mejor con ese corazón y otra estructura. ¿no? Y otra estructura. Sí, ajá. sí, sí. sí. Aún así, aún así a nosotros nos gusta el 15, que o sea, no te lo vamos a negar. Uno, tiene uno, uno de los mejores inicios 15. de Final. De hecho, tiene uno de los mejores inicios de Final. Sí, en ese sentido. Es sí. muy padre ese inicio de Final 15. Uh -huh. Sí. Uh, ok, para finalizar, los Final Fantasy tienen muchísimo presupuesto y las metas de venta son altísimas. Al final, Square Enix comete el mismo error que cometió con Deus Ex. Trató de vender más de lo que el mercado estaba dispuesto a comprar y lo que reduce el margen de ganancias. Eh, como dije, no soy experto, pero es mi opinión de la situación actual de Final Fantasy. No es que esté vendiendo mal, es que no llega a las expectativas de los desarrolladores pues de Square Enix, más bien en sí. Sí, algunos títulos sí, sí. podría decirte que sí, en uh -huh. ese sentido, pero hay otros que no. De hecho, Final 14 está sosteniendo esa maldita compañía. Sí, sí, sí. Sí, sí. <laughs> sí cuando no hay ventas, está Final 14. Está sí. Final 14. Sí. sí, 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 Final 14 está haciendo este, puro carry ahí, uh -huh. <laughs> básicamente. Ah, pues sí, muy bien. Uh, pasemos al comentario de Abner Mercado, uh, muchas gracias Darion, uh, de YouTube. Dice, hola gorditos, espero se encuentren a togas. Este tema me pegó, pues tenía pensado, a, el, ya no está hablando de PlayStation. Eh, PlayStation. PlayStation, adquirir una PlayStation 5. Soy padre de familia y esa cantidad de dinero significa mucho esfuerzo. Haciendo cuentas, al final de año llegaba cuando escuchó esta noticia. Sumando a las joyas que tiene el Xbox y en el Game Pass y que casi cada año hay un promo de buen fin, hay un claro ganador para mí este <laughs> eh, compra de fin de año. Vengo de un PlayStation 4 y me duele, pero ¿acaso Sony no recuerda lo que pasó con su línea de televisiones, celulares y equipos de sonido cuando los quiso hacer de alta, alta gama? Espero la banda del mundo hable con la cartera y no sea un golpe tan fuerte para la compañía. ¡Qué mamada! En fin, les envío un fuerte abrazo y para cuando el próximo Fanfest fue un día super verga. Saludos. Ya, olvídalo. Fue un día, estuvo. <risa> <risa> no, sin duda, es una situación muy tonta, muy absurda que, que sí. este, uh -huh. Aquí, por lo menos, en la región está limitando mucho el acceso a la, a la, a la consola, como les hemos dicho, realmente México no es detrás de PlayStation, porque uh -huh. Xbox tiene mucha penetración, porque ha hecho un muy buen trabajo para regionalizar la filosofía de la compañía aquí en, en, en la región, porque ellos sí son como muy inteligentes en el sentido de que, oye, pues estamos nada más a un charco de distancia, un riachuelo sí. ahí de distancia, entonces podemos, eh, aunque no vendamos tanto como en Estados Unidos, podemos tener una región sólida aquí también en la TAMI, pues, pues se han hecho mm -hmm. bastante fuertes aquí, entonces, y sí, eh, con cuestiones de presupuestos, lo más barato que puedes hacer es comprarte un series S y puro game. Pass Sí, o sea, así es. regionaliza uh -huh. servicio, regionaliza precio, regionaliza eh, contenido de los juegos, No, no, no chinguen. Fue de los primeros en, en traer doblaje latinoamericano, güey. A los juegos, uh -huh. pero chingones. Sí. Sí, 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 sí. sí. of War, uf. De la. No, sí. Muy, sí, muy sí, bien sí, ahí. Me que, que, que eso sí. Tenía eh, la portada, En wey. su tiempo me impresionó sí, de que Que escuché el doblaje. Es de. Son voces que reconozco. <risa> sí. <risa> Entonces, sí. Uh -huh. de, de, de en cuanto a lo de Play 5, wey, o sea, son mil pesos de diferencia. Pero, güey, sí, sí te pone a pensar. No es tanta la cantidad. Es como, ah, qué cabrón. Es como que ahora vale más. Sí. ¿Sabes cuánto va a tener sí. que batallar para ganar esos mil pesos? Así de... Es que aparte el... la tecnología vieja no sube, baja. Sí. <laughs> sí, güey. Sí. Sí, y, sí. y no me acuerdo quién fue, qué página de estos de canales de YouTube, perdón, desarmó los tres modelos de Play 5, güey. El, el actual el nuevo es ya más es económico. más barato. Sí. Mm -hmm. Ajá. El actual es el más barato de los tres. Entonces, madre, se... Aparte, alargaron su margen de ganancia. No, sí. pues está no, Sí, una decisión atroz. Realmente mm, atroz. atroz. Uh -huh. La decisión de subir el precio es una decisión atroz. Pensada solo en, en cuestión monetaria. Absolutamente uh -huh. una decisión solo por cuestión monetaria. Y ahorita es, uh, uh, no está uh, uh, para eso. <laughs> no, es una cuestión monetaria súper simple, súper tosca. De nada más así, ah, si subo el precio, van a subir las ganancias. Así de, es una mentalidad bastante Arcaica de, de Arcaica sí. Habrán propuesto Habrán puesto sobre la balanza El señor Jim Ryan Y si en lugar de subir los 50 dólares Lo bajamos 50 dólares no, lo dejas ¿De qué estás casi. hablando? Uh, mínimo lo dejas igual Metes un bundle con un juego viejo Ahí sabes que ya no estamos viendo mucho gusto Tsushima Mételo en un pinche bundle a la verga güey. Uh -huh. No importa Así sí. vendemos más. Es que, te digo, ese es el punto. Lo que no entiende Sony es que. O sea, lo que está pasando con Jim Bryan es que es una mentalidad muy vieja en el sentido de que nada más quiere venderte la caja, pero el problema es que está siendo más difícil venderte la caja. Por eso entonces es muy. <laughs> Absurda sí. esta decisión. O sea, está uh -huh. bien. Si quieres ser Nintendo, Nintendo puede sobrevivir. ¿Sabes que nosotros Somos una compañía muy vieja. Nintendo solamente tiene presencia importante, sus juegos más relevantes, en su Switch, en su plataforma. Que tienes que uh -huh. comprar a huevo, nada de game Passes, nada de estas chingaderas. Vas a tener uh -huh. que comprar el siguiente Zelda, 60 dólares si y te va a gustar. No 60 dólares de aquí hasta que se acabe la consola. De aquí hasta que se acabe la consola, sin cero descuentos. Ajá, puedes hacer eso. Puedes hacerlo, pero no haces este tipo de cosas. El Switch desde hace muchos años debió haber bajado de precio. No sí. ha bajado ni un centavo. Ajá. Pero, 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 pero tampoco ha subido. Ajá, pero tampoco no, ha subido. subirlo, subirlo sí. es una edición estúpida. Es una edición atroz. Sí, sí, no, si, no si te sientes así de necesidad de dinero, haces lo que haces en Nada más no le bajas el precio. Porque el Switch no. debió, haber, debió haber bajado hace un chingo de tiempo. Pero no. De hecho, sí. incluso este le supieron el precio bajita la mano con la versión OLED ah en ese sentido así entonces es. lo oye. dejaron al mismo precio y nada más le metieron la versión OLED así de, ah ok. that's smart oye Nintendo <laughs> descuento de Black Friday ay sí ahí te va a tomar Kart 8 otra vez <laughs> pero pues está bien o sea no <risa> lo <risa> subes es que subir el Ajá. precio es simplemente <laughs> decirle a la gente que lo va a comprar fuck you chinga tu madre sí. eso <laughs> es decir no es quiero eso. que lo compres no quiero que compres mi caja mm. no quiero que compres mi cama así como sí y usado el qué? pretexto de ¿Why? es que también, es que estamos en, eh, es que estamos en, estamos recesión en recesión. Y, y es uh -huh. que te estamos teniendo problemas para los competir, ¿alguien quiere pensar en las compañías? O sea, no mames. Wey, no no eres tú, compañía, es todo el mundo. ¿Cuál, cuál sí, es tu objetivo sí, de sí. que sí. Ah, Ahora que todo eso. el mundo está jodido? O sea, tío, te voy a dar más caro para que menos les alcance. Te puedo creer que te esté costando más. Indudablemente, uh -huh. te puedo creer. Por cuestiones que no podemos ver y no podemos comprender, porque es una situación muy compleja global, ¿no? Puedo entenderlo. Uh -huh. No lo haces por el simple hecho de que es la entrada a tu ecosistema donde vas a ganar más dinero. Miren, uh -huh. así viéndonos burdos. Sabemos que Sony, Microsoft y Nintendo toman un tercio de las ganancias de cada juego que venden. Sí. Uh -huh. es, es lo que sabemos, ¿no? Uh -huh. Tres juegos son. 54 dólares para, 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 sí. para Sony. Uh -huh. <laughs> que no está ganando. Uh -huh. Oye, eh, eh, les, Sony le subió el precio a la impresora, güey, pero ya no puedo comprar cartuchos porque no tengo dinero para la impresora. Uh -huh. Pues sí. Ah, es una situación muy absurda. no Sí, eh, sí. Eh, sí. La, 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 ya, de no. las peores decisiones de Sony en la historia. Ya sí, quería sacar es que no estuve en el podcast pasado, va. Uh -huh. Ay. <laughs> pues sí, ahí está. Sí, en la historia de Sony es de las peores decisiones que ha tomado. Bueno, pues ahí está, muchas gracias Abner eh, El Teximpeador de Discord nos dice eh, Él aborda los dos temas Entonces mm. creo que, te, que el problema no es solo Final Fantasy Sino la industria en general Todo actualmente tiene elementos RPG Saints Row, Assassin's, Anthem Ya son pocos los títulos que no tienen elementos RPG Como HP, AP, MP, Anthem es, es apenas sí. es un juego, güey sí. ¿De qué sí. estás hablando? ¡Qué raro! Wey. It's barely something, man. <laughs> o sea, Hubieran visto un chorro, un chorro de cosas ahí, güey. En lugar de... Destiny, güey. Spider-Man tiene elementos RPG, güey. O sea, tenías sí, muchos mejores sí, ejemplos. Sí. ¿Por qué regresaste sí, no, a ¿Quién te y y hizo daño, hasta así, va, hasta así se los van a quitar, güey. Hasta así se los van a quitar. Ese es el rumor, sí. Ese es el rumor. Ok, ya. Yeah. Yeah, I rather. <laughs> Pero son pocos RPGs dedicados a contar una narrativa en relación a los juegos que dicen tener elementos RPG. Claro, cabe Acer... aclarar que Final Fantasy no tiene elementos RPG, Final Fantasy es un RPG. Mm, sí, okay. exacto. Acerca sí. de Final Fantasy, claro que sí es difícil satisfacer al público. Por ejemplo, The Field Chronicles pudo tener FFT en el título y ya sabrías que es un juego táctico. Claro que sí, que si sí es que quisieran vender bajo el nombre de Final Fantasy, pero la verdad es que las expectativas de sus juegos son demasiado altas. En este momento, Japón otra vez está entrando en ese ciclo de malas decisiones. Hacer todo ellos mismos y no confiar en esos malditos Gaijin y sus, sus y Unreal Engine 5 y RTX de sonidos 4K y de 800 canales ah, de audio. O sea, pues, sí, no, porque depende, te puede, ¿no? Porque ya hay un buen de juegos en Unreal allá. O sea, sí. Ajá, y te puedo es, decir. El Istiguntam este es de Unreal 5. Y... <laughs> eh. Arc System Works y todo este tipo de cosas. Pero te puedo sí. decir que una de las mejores decisiones que tomó Capcom fue hacer su propio engine. Sí. El, el RE Engine está muy puerco. Entonces obviamente es muy bueno. Sí. No diría que esa es una mala decisión, fue una excelente decisión. las está no, no, viendo chingón. La verdad, sí. cuando, tienes, cuando tienes un buen equipo técnico, un buen equipo de También investigación y de desarrollo, en ellos, sí. confías en ellos. Sí. Pero pues, o sea, Bandai. <laughs> Oye, pues no les sabe o sea, chido, mejor sus juegos son en UE, ¿no? Pues sí. Era, era sí. un pinche riesgo bien cabrón, porque estaba Konami con el Fox Engine, que le costó una millonada y ya desechó. Estaba eh, el Konami, bueno, no Konami. Konami el, es una compañía de videojuegos, eh, es una compañía de yakuza, güey. Sí, no, Konami, el faro de las buenas decisiones. <laughs> sí, sí, bueno. el, el Dice, güey, con de Frostbite. Las buenas decisiones. Sí. El, el motor del de primer Destiny, güey. Los obligó a hacer Destiny 2 porque era una cochinada wey, y hacía y un chorro de cosas y Capcom dijo, ¿saben qué? Voy a hacer un, mi propio motor. Seguramente fue todos volteándose a ver así. Ay, cabrón. Y le salió sí. bien chingón, güey. Y aparte, eh, hace poquito estuvo la noticia de que le subió el sueldo a, a su gente, güey. Es de... Yo sé que va a estar muy cabrón que la gente que está trabajando aquí se salga porque no voy a conseguir gente allá afuera con experiencia en el Arri Engine que no es público. Uh -huh. Entonces sí, tiene, tiene me tiene que, que la gente se quede aquí, güey. No, ya el Esas cosas también eh, occidentales están haciendo mal. Todo el pedo de Hale es por el Engine, bro. Uh -huh. El Slipstream Engine es una puta mentira también, güey. Ese engine que nos vendieron que se iba a ver así de chingón, ese pinche trailer que vimos originalmente de Halo Infinite es una mentira, güey. Ah, entonces también es un problema que tienen las compañías occidentales. Sí, lo que, lo que sucede ahorita con este. con los diferentes estudios es algo que ya hemos mencionado varias veces: hay falta de talento. Los juegos tienen. necesitan tanta gente para hacerse que ya se les está acabando la gente. Sí, porque también las queman con el crunch y todo Las el queman con las crunches. Uh -huh. Ya no quiero trabajar en esto. Entonces ahorita hay un problema de gente. Muy grave. Muy, uh -huh. muy grave. Este, De hecho, si, si la gente... Este, muchas uh -huh. veces a lo largo de los años de Pectron se han dicho, gordos, es que va a haber un crash de videojuegos y no sé qué. Lo que podría suceder, el verdadero crash de videojuegos, es que ya no haya gente para hacerlos. Sí. Al nivel uh -huh. que estamos viviendo hoy, lo que ya se espera como triple A. Ese puede ser el verdadero crash. El sería un crash nada más el AAA porque yo creo que la escena indie seguiría floreciendo. Sí, se mantendría, pero, o sea, como los estándares podrían cambiar por eso, porque no hay gente y la gente que está se está quemando. Uh -huh. Sí, sí. Continuamos. Pues sí, continuando entonces. Ahora sobre Sony. <coughs> Lo de la subida de precios ya no me sorprende. Really? A mí sí. Es no sé si muy a estúpido. A mí sí, sí me sorprende. Microsoft um, argumentó a los uh, organizadores, supongo antimonopolio. Organismos. Anti Organismos, perdón. Sí. Aquí está. Organismos antimonopolio que Sony no quería perder su posición en la industria y tiene razón. Estas son algunas prácticas monopólicas que han hecho todos estos años: subir precios de juegos, cobrar mejoras de juegos de genera eh, generación pasada, actual. Eso no Cobra son prácticas monopólicas. Esas no son prácticas monopólicas. Sí, son para sacar dinero, pero son prácticas culeras. Son prácticas <ríe> culeras, <ríe> pero monopólicas. No creo que no estás entendiendo que son prácticas monopólicas. Sí, <laughs> Así no, ves en no. la cláusula. A ver, seguimos. Uh -huh. Cobrar mejoras de juegos de generación pasada a la actual, cobra crossplay tax a los devs, cobro desmesurado a indies y un largo, etcétera. Todas estas son prácticas monopólicas eh, conocidas. No son monopólicas. Mm. Que, que, es claro, que no son, no monopólicas. son. Sí. <laughs> uh -huh. Algo que la gente comenta tiene algo de sentido. Es que Jim Ryan es el Don Matrix de PlayStation. Mm. <laughs> mm. Don't, <laughs> Don't pues, matrix. Yo, yo creo que podemos definir dos, dos tipos de demonios. Fácilmente. Ajá, sí. Y, sí Don eh, Matrix eh, que jodía una generación entera. O sea, Ajá, Jim, eh, no, aparte, chinga, güey. Sí, no, aparte, ching, en tres o sea, años. Jim Ryan. El problema de Jim Ryan es. Él es un hombre de dinero, nada más. Uh -huh. mm. Solo ve el dinero. Ajá. Y en su momento. Lo hizo. En el puesto que estaba. Era muy bueno para eso. Mm. Ahorita no tiene esa capacidad. Ajá. No solo es dinero manejar PlayStation. Obviamente al final se reduce porque es un negocio, pero PlayStation también tiene que caerle bien a la gente. Salir al público y decir, está bien chingón, God of War, sí o no, Piu, Piu Piu Piu. O sea, uh -huh. eso también es parte del asunto. Uh -huh. Ajá. O sea, Phil Spencer lo hace muy bien. Es un excelente PR. Ajá. Uh -huh. Sí. Jim Ryan. No está teniendo muchos problemas, de hecho, en la situación interna de creación de calidad. Ticente, sí, Jim Ryan sí. es un cero a la izquierda. De hecho,. Me acuerdo más de Don Matrix. <laughs> o sea, Jim Ryan, cero personalidad, cero carisma, decisiones malas al público. Siento que es otro tipo de diablo, vamos a decirlo. Mm. ¿no? Sí. Sí, sí, así es. Sí, um, la, la gente quiere compararlos porque es una sesión fácil, pero no, o sea, es que no saben. Don Matrix, pues literalmente, estuvo a punto de matar la franquicia de Xbox. Una generación entera jodió el Xbox uh -huh. One. El Xbox One es la peor consola que ha hecho Microsoft. Punto. Ajá. Por entonces, sí, por entonces, muchísimo. Entonces, sí, es, es una consola fea, es una consola mala en el sentido de performance. Era peor este, eh, comparado con la competencia. Estaba muy mal posicionada en el mercado. Tenía features horribles. Entonces, es una consola horrible. El Xbox One es terrible ¿ah? en ese sentido. Jodió una y estuvo a punto. Phil Spencer tuvo que ir a rogarle básicamente al CEO de Microsoft que no desapareciera la franquicia de Xbox. Y uh -huh. confiaron en él y... Este, Phil Spencer hizo, tomó excelentes decisiones para que ahorita Microsoft esté reviviendo, esté ganando mucho Ahí karma va. y dinero al mismo tiempo. Y está empujando a la industria hacia una dirección independiente. Está haciendo lo que Microsoft siempre hace: Microsoft hace mucha innovación en servicio y lleva al resto de la industria hacia allá. Entonces, en uh -huh. ese sentido están muy bien. Desafortunadamente, donde están cojeando ahorita es precisamente la calidad. Qué pinche juego de first party de Microsoft de los. Cosas que no ha comprado, como Bethesda o Activision, ha salido bueno en ese sentido. Muy pocos. Muy pocos. no, porque no sabemos nada de ellos. Hace o sea, mucho no hay anuncios de <laughs> ningún tipo. ¿Dónde está el juego de Rare, güey? ¿Dónde chingados está el juego de Rare? ¿El Everfoot Perfect Perfect ya... No está Perfect Dark. Ah. Entonces sí. Eh, tienen muchos problemas. Matt Booty salió hace poquito a hacer la plática que le dijimos, pero en la cabeza de Xbox, lo que es 343 y el desmadre que traen encima, traen muchas broncas. Por eso también estábamos muy preocupados en su momento por la adquisición, porque Microsoft tendrá muy chingonas ideas, serán muy visionarios en cuestión de servicio. Pero First Party lo han manejado de las nalgas de hace mucho tiempo y no han salido de ese hoyo. Uh -huh. Pero entonces, eh, son decisiones atroces las de Jim Ryan. Sí. sí. Culeras, indudablemente. Uh -huh. Y sí, como dice al inicio Tex. Ellos no quieren perder su posicionamiento en la, en la industria, pero lo peor de todo es que ellos lo están perdiendo solitos. Sí, sí. ellos solitos están metiendo la pata. Bien, eso. cabrón, lo están perdiendo solitos ellos mismos. Seton uh -huh. uh -huh, uh -huh. Matrix cambió la narrativa de la marca, los dejó a su obsesión con tele y ahora con The Last of Us, eh, God of War, Days Gone, eh, tendrán eh, series. Ah, ya. Ya ya, ya ya ya, ya entendí, perdón. <laughs> <laughs> es te entran todas series pues, y IPs de Sony. Su mejor pero es no? que eso también uh -huh. es una situación global. Va a haber una pinche película de Mario. Va a haber una, Acaba una serie de salir Fallout, va a haber una sí, serie de, sí. de Halo, va a haber una serie de Fallout, o sea, toda la industria en general lo está haciendo, siento que no es un problema. Uh -huh. es, es un problema general es la industria porque who the Factory sí. cares, porque la verdad, las cosas están saliendo de mucha de muy mala calidad en muchos sentidos, pero bueno. Ajá. Supongo o sea, que eventualmente tiene que haber una buena. Mala. Sí, así como, mm -hmm. ¿no Pero eso es Yitzis? como... Eso es, eso es como una tendencia ya que está... O sea, va a una película de Mario. Witcher de nuevo. Tuvo, uno. Witcher tuvo serie y anime. Sí. Pero Witcher es libros anime. antes. Ahí es como diferente, o sea... Sí, sí Witcher mm -hmm. no es juego. Y de hecho la serie es Castlevania estuvo... Casalvania, como sí, dice ¿no? Kid, Castlevania. Uh -huh. eh, acabamos sí. de dar la noticia del anime de, de Cyberpunk, güey. Uh -huh. este, Dragon's Dogma tuvo anime. Terrible. Ah, no lo vi. As, yo lo vi. Está oh, espantoso. Qué bueno que me dices. Está espantosísimo. El anime de <laughs> Dragon Dogma está horrible. Es una de las horrible. peores cosas que decir, como, who the fuck, needs? nadie necesita esto, pero bueno, ok. ¿No le, ¿No le habían hecho lo mismo que Castlevania, güey? No sé, güey. No, eh. ¿no? No, no, eh. no creo, porque de hecho no. es una de esas series que tiene mucho 3D. Es una, es una ah, serie yeah. 3D de esos 3D gachos que son a 24 frames mal. Lo, lo confundí. Así, ok. Eh, su mejor estudio, Naughty Dog, lleva atorado en una sola IP casi 10 años. En vez de sacar nuevas IPs y demostrarlo a su demostrarle a su dueño que pueden hacer un juego estilo Call of Duty muy bueno si quisieran, algo que Sony no confía. Yo eh, no siento que Naughty Dog pueda hacer Call of Duty porque se dedican mucho a hacer experiencias narrativas y demás. Sí, o sea, sí, sí. Me gustaría que Naughty Dog, de hecho, cuando anunciaron el remake. Dijimos, la verdad es que nosotros queremos que no diga algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y sí, estaría muy padre. Pero no los veo compitiendo con Call of Duty porque no. O sea, no. ni siquiera el shooting de. El juego que tiene más shooting que es este. Uncharted. No es tan. Bueno, es muy centrado en este. Arenas, nada más. Su Call of Duty uh -huh. va a salir de Bungie. Si es que sale de algún lado. Ajá. Sí, porque el que podría hacer un Call of Duty. Porque lo intentaron, es guerrilla, pero. Please don't no, no mames. Ajá, no, no es necesario. No, ya no, ya no. Estamos no, no. muy bien. Estamos contentos con Horizon. Gracias. No, Tex, ahí sí, exige, este, lo siento, pero. Naughty Dog no puede hacer un Call of Duty. Simplemente porque uh -huh. no es lo suyo. Sus suyos son experiencias narrativas personales, aparte, porque uh -huh. ni siquiera son de gran escala eh, Sí, o sea, así es. Digo, lo que siento. Siento que ahí también hay una desconexión, porque ahorita los estudios de Sony están muy saludables en muchos sentidos. Naughty Dog sí está como muy obsesionado con The Last of Us. No sé si sea una cosa del estudio, sea una cosa de PlayStation como tal, pero Insomnia que está matándola, cabrón. Este, no, Bluepoint es ahorita probablemente el, 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 el estudio que te puede producir los mejores gráficos que hay en industria porque su remake de Demon Souls es una puta obra maestra. Eh, Returnal fue un muy buen éxito. Ghost of Tsushima con Sopper, soccer Punch está de huevos también. Horizon está pegándole cabrón con Guerrilla en su primer éxito en mucho tiempo, ¿no? Entonces sí siento que sus first party están bastante saludables y lo que sucedió es que sí siento que antes Naughty Dog era como muy evidentemente el mejor en ese sentido pero ya se niveló mucho el campo porque tienen mucha calidad el remake de The Last of Us parte 1 está de huevos el aspecto técnico está súper chingón independientemente de la controversia del precio lo que quieras está muy bien hecho el producto pero siento que Insomniac uh -huh. también ya le está comiendo los talones uh -huh. en ese sentido que está bien porque he hecho Insomniac y Naughty Dog siempre han sido como muy rivales porque no sé si sea la situación actual pero antes estaban uno enfrente del otro físicamente el edificio de enfrente de Insomniac <risa> <risa> esos malditos de Insomnia haciendo sus ojos de racha vamos no, a hacer uno <laughs> también con una comadeja <risa> francamente, <risa> francamente, para mí el estudio el estudio de Sony no es, no es Naughty Dog. Es Santa es? Mónica. Mm. Ah, ah, Santa Mónica también. Santa es Mónica no. es el estudio que le echa la mano a los demás estudios desde hace mucho tiempo. Pues Santa Mónica es un estudio de un juego y medio, ¿no? Están haciendo un juego que está anunciado y están diseñando el siguiente, ¿no? Cory Barlock, de hecho está diseñando el siguiente juego de Santa Mónica sí, que no sí. es God of War. Ajá. Uh -huh. No es el director de God of War. Podría ser God no? of War nuevo. Ajá. Pero who knows. Pero bueno. No, porque aparte, cuando, cuando, cuando pues, ¿se acuerdan de The de, de Last Guardian? Sí. sí. El que fue a ayudar fue Santa Mónica. Mm, el la que, la que fue a ayudarles fue Santa Mónica. Obviamente, o sea, no todo el estudio, ¿no? Pero fue gente de Santa Decirle, Oye, pues así se gestiona un proyecto. O sea, básicamente. Los que son sacaron a Polyphony Digital también fueron los de Santa Mónica. Ajá mm. Entonces, para mí el estudio de Sony, de hecho, es Santa Mónica. Porque, o sea, sí, Naughty Dog es el que saca los juegos que se llevan premios. Pero también pero Santa Mónica. Oh, bueno, sí, pero, o sea, es, generalmente cuando escuchas un juego premiado es de Naughty Dog. Es sí, muy el, común. El, el, el juego Prestige por excelencia es de las Ajá. Ajá. Pero, hermano, sí. el que empuja Sony, el que empuja PlayStation, Santa Mónica, mil por ciento. También guerrilla. De hecho, guerrilla ahorita también está metiendo mucho aspecto técnico. Eh, mm. Es como el DICE de, de Sony ahorita, en ese sentido. Quizás en aspectos creativos Santa Mónica sea muy bueno, pero si sí, guerrilla ahorita es como el DICE de, de Sony. No, Entonces, pero aparte, Santa Mónica es gestión de proyectos. O sea, perros, <laughs> Organícense, <laughs> Así se organizan las cosas. Que, que sonará bobo. Sonará como... Este, una habilidad que no vale la pena en el mundo de los Pero hermano, gestión de proyecto en cualquier industria. Pregúntale a o pregúntale 343. ¿Qué chingados le hace falta, güey? Pregúntate a ti mismo cuando te dicen que te pongas la camiseta. Cuando te pones la camiseta <laughs> es que no hay gestión de proyecto en tu empresa. Sí. Sí. sí todos <laughs> hemos estado ahí. Sí, ayer yes. estoy sí. ahí. De hecho, o sea, el pinche crunch de Naughty Dog esa es falta de gestión de proyectos es legendario es legendario eso es, fa es, legendario eso es falta <laughs> de gestión legendario, de proyectos sí. no saber hacer las cosas con un pinche diagrama y decir, sabes qué vamos a hacer esto y esto y esto porque o sea siempre hay momentos críticos no estamos diciendo que cualquier trabajo hay momentos donde ni modo a veces se puede entender no que gotevo. la última semana las últimas dos semanas son como un infierno no pero no un o sea, año entero güey hubo un error ahorita y Rafa no tuvo internet ni modo sí yo uh -huh. tuve que trabajar más esta semana Ajá. Uh -huh. fue una situación no fue error de nadie. No, no, no podíamos saber que Rafa se iba a casa de internet, no fue su culpa. Ajá. Pero de eso a que el crunch sea la actitud de un estudio como Naughty -huh. Dog. No, eso está, eso es un error. Un error uh -huh. de gestión de Santa Mónica. Uh -huh. Entonces, o sea. Naughty Dog es el que más se le aplaude. Sí. Pero la verdad es que sí, el, el que maneja y es Santa Mónica. Sí, eh, pero, pero eso, sí. sí, creo que también este, este comentario es muy importante, porque también mucha gente está diciendo. O sea, ya tienes el PlayStation, ¿no? Mucha gente. Ya me compré mi PlayStation, pero esta, esta noticia me, me hace sentir mal, lo que sea. Sí, lo puedo entender y de hecho lo puedo ver muy bien en cuestión de empatía a la gente que le va a costar más, pero no es como si Sony todo lo estuviera haciendo mal. De hecho, es lo que les mm. digo, separen mucho la situación administrativa de la parte creativa. La parte creativa está de huevos ahorita. Sí. Ajá. Entonces eh, disfrútenlo. Si ya tienen la consola, no se sientan mal, a la verga, no importa, ya la tienen, disfrútenla. Ya la. la compraste, ¿no? Ya la compraste, la qué chingados. Sí. ¿Por, qué te, ¿Por qué te frustras por cosas de las cuales no tienes control? <laughs> Disfruta lo que Eso puedes ahí, controlar. Pues. Compra, básicamente, no o sea, la gente se dice... por disfrutar algo <laughs> que tú tienes, sí. Compra uh -huh. cuando te sientas cómodo, así. Ah, uh -huh. voy a pagar 10 dólares para este juego. Bueno, pues ya, paga eso. Ese es mi máximo, bien, hazlo. Uh -huh. O no lo quiero pagar, no quiero apoyarlo. También es válido. Uh -huh. Y termina diciendo, también esto le afecta a todas las empresas que solo sacan en PlayStation. Ya fans eh, japoneses les están pidiendo a Square que saque Final Fantasy en PC y no solo en Play. Sí, eso sí. Eh, sí, eso sí, es, eso es muy cierto. Y uh -huh. ojalá eh, Square le tome importancia a sus ports de PC porque son legendariamente malos. Uh -huh. El mejor o sea, que tuvo fue el de Final Fantasy XV. Pero ya de ahí en adelante ha estado bastante piterón el asunto. Sí, son, son muy malos sus ports de PC. Y fue así como, hermano, échale ganas. Obviamente es porque les falta el denominado expertise. Pero, híjole, tiene unos ports culeros. ¿Me hay, 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 uno, hay uno particularmente malo de Final 13 que te saca otro launcher aparte cuando lo juegas. Y no mames. Entonces sí, sí, sí. O sea, sí, ahí Tex tiene, tiene mucha razón. Y pues sí, sí, sí le afecta a la gente que tiene. Este. Bandai saca muchos más juegos en PlayStation porque, pues, la gente web está ahí, ¿qué es que te diga? Uh -huh. Entonces, este, a sí. les afecta también. Todo eso, todo eso le afecta a varias industrias. Digo, uh -huh. perdón, a varios este, desarrolladores. Perdón, es un poquito tarde, ya no un poquito cansado. Sí. Eh, le, le, le afecta a otros a otros desarrolladores. Sí, pues tiene consecuencias. Sinceramente, sí. es, 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 un, es un aspecto muy relevante. Es una de las tres plataformas más dominantes que hay ahorita. Entonces, sí pues claro que iba a afectar a esta situación. Vamos a ver a futuro. Si hacen la corrección que yo espero que la hagan lo más pronto posible. Y porque sí, o sea, no está bien que esta parte tan importante y que mucha gente depende de esto, también se ve afectada por decisiones estúpidas de alguien que no entiende que tiene otras formas de ingresos más allá de vender la pinche caja. No mames, es que te digo, es la peor decisión de Sony en años. <laughs> en, eh, quizás en una década. O sea, está a puerco. Está muy, porque esa decisión es la más pendeja que han tenido en... En mucho, mucho tiempo. Sí. Vale, sí. pues muchísimas gracias por sus comentarios, banda. Eh, vamos a dejarlo aquí con el tema de la semana, porque, bueno, sabíamos que el podcast iba a estar un poquito largo por la situación de que tuvimos que abarcar muchas noticias de 15 días. Entonces, ya en el siguiente veremos un tema de la semana mucho más normal. Entonces, ya pasemos a la sección de comunidad. bueno, bueno pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que en este momento siempre nos gusta agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons de 20 dólares o más, nuestros Lord Bombones, que siempre nos apoyan. Eh, justo iniciamos septiembre, hubiera... Coincido con el podcast pasado, pero bueno, ya estamos iniciando septiembre y muchísimas gracias a toda la gente que se haya quedado con nosotros para apoyarnos. Los invitamos a entrar a patreon.com diagonal gordos b para que puedan checar cómo pueden este, apoyar este proyecto de forma económica si es que tienen la posibilidad de hacerlo. Si no, también muchas gracias a toda la gente que lo hace a través de Twitch o a través de las opciones de monetización que tenemos en YouTube, que se pueden unir, se pueden mandar los superchats, los super stickers y demás. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Pero Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de septiembre? Muy bien, pues comenzamos en esta ocasión con Kionashi, que nos dice: eh, Saludos, gordiños. Es un placer seguir colaborando con la salud del proyecto que me ha entregado tantas horas de diversión. Espero poder seguir invitándole 20 cafecitos a Rafa o 20 gancitos para Adrián durante <laughs> muchos meses más. Muchas gracias. <laughs> Aunque esta temporada de anime está algo escasa de buenos títulos, esta semana quería hacer una recomendación rápida de una de las joyitas de la temporada: Licorice Recoil. Una serie original que muchos han catalogado como John Wick, pero con waifus. <risa> <risa> en okay, esta sure. serie, ok, veremos muchos combates con pistolas muy bien animados. Sin embargo, lo que más me gusta de la serie es el, el increíble carisma de la protagonista. Les garantizo que para el tercer episodio van a terminar amando a, a Chisato y su tierna relación con su compañera Taquina. Altamente recomendada, la pueden ver en Crunchyroll. Gracias por no la Ahí no, no. tienen banda por si Gracias. quieren ver anime esta temporada que sí estaba medio pitera. La verdad. Así es. <laughs> <laughs> eh, Carótido. Ah, con hay algo? una situación especial. Eh, Carótido nos había mandado algunas preguntas que ya le respondimos porque no las leímos, un error mío. Yo soy el que hace la selección de este tipo de cosas, pero ya se las contestamos mm. en su Patreon. Nada más esta la dejamos para contestar eh, contestarla aquí ya en, en el Patreon. Ah, bien. Muy bien, entonces carotido nos pregunta: ¿Hay alguna comida que no podrían comer ni aunque se las regalen? Ah, cabrón. Yo, o varias. O sea, varias. Sí, así, Adrián se muere porque tiene una situación. ¿De por sí, poder Adrián. o de no querer? O sea, de poder porque como Adrián se ambas, muere. O sea, <laughs> ambas, o sea, aplica para los dos. Sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. No soy muy fan, o sea, a mí me gusta, yo soy muy yo dicto mucho de mi gusto de la comida por cómo se siente en la boca, lo llamado el mouthfeel. Eh, uh -huh. Y hay un mouthfeel que no me gusta en particular, que es la pancita. No me gusta ese, esa sensación en la boca. Entonces, no me gusta. O sea, yo ya sé que no me gusta. La he probado, la he comido cuando es familiar. O sea, es que mi abuelita la hacía, ok, la como ahí, no, pero no es una comida que me guste. En ese sentido. ¿Sabes qué? Que nunca he comido precisamente por ese feeling uh -huh. y el sabor también, porque lo... Pone mucho vinagre en las patas. Ah, ah patas, sí. Bien, patas también. Sí, es muy difícil eh, comerlas así. Sí. Eso. <laughs> Yo no puedo comer Este, camarón. Ni algunos derivados, de hecho, ni algunos como parientes. Porque fui a comer a un restaurante. Este. de comida como bayo. Uh -huh. Pero todo se tiraba en la mesa. Ajá. Ah, ajá. Este, la mesa tenía un plástico y todo se tira de la mesa No hay platos Ajá. Mm. Y yo no, yo no pude comer, básicamente no pude comer Ahí porque... dejas el dinero también <laughs> Pues básicamente <Yeah>. Este <laughs> Y o sea, comí con las, las Personas con las que fui a comer Yo sí. pedí creo que un pollo y me lo comí por separado Y aún así llegué a casa y empecé a tener Ronchas, mm, nada más mm. de estar ahí Güey, qué difícil Ha de ser tomar bebidas en ese restaurante Sí eso me recuerda <laughs> eso me recuerda siempre tengo un subreddit para todo hay un subreddit <laughs> que se llama we want plates queremos platos y es un okay. montón de cosas o sea de es un montón de posts de restaurantes que son como avant-garde. Y así como, uh -huh. es que nosotros no servimos este mousse en, en plato. Lo que tienes que hacer es empinarte la pinche cabeza y nosotros te lo servimos así. así. <risa> <risa> ¿What the fuck is this como moche? gordo. No mames, es <laughs> como gordo deprimido. <laughs> no, pero es el mesero empinado del artista y como... <laughs> ¿Qué Como es rey eso? deprimido, güey, básicamente. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto este restaurante donde traen la, la rueda de queso, güey? Y te embarran así toda la sí. Ah, queso yo, Eso es chido, ¿eh? ¿eh? Yo, yo, yo no, estoy. Eso no, no, está vergas. Mientras, ¿Y hay, ¿y mientras hay un plato. Sí no. sí, no. No, sí. Ahí en este está güey. una quesadilla. Este. Pues mira, ya pensando yo, no soy fan del gazpacho. Mm. Eh, que a, mm. a mí Yo soy, a mí me encanta La crema de jitomate y, el gas, y es raro porque el gazpacho Básicamente es eso Pero frío Y con un huevo de ajo y con un huevo de, <laughs> Sí, con un huevo de ajo Entonces así como que, not a fan Ay, eh, eso Sí, sí, sí El gazpacho es esas cosas Que comes y le estás así apestando puerco <risa> <risa> Que tiene huevo de ajo Sí, sí, sí Ah, no, Yo tengo bueno. varias comidas que no. Sí, De no. hecho, hay un plato ahí en el PF Chunks que es el anti-Adrián, que es un pinche plato con nueces, <laughs> melón verde y camarones. Así como... Nueces sí puedo comer, cabe aclarar. Sí, no, sí, hay, sí. no hay ninguna nuez que me caiga mal, pero el melón verde va... Da, ¿Me quieren matar? <risa> <risa> melón verde. El melón verde no puedo comerlo. Ese plato está ¿Ven? muy vergas. Está muy chingón, sabe muy <laughs> está bien. Está rico, pero sí. Pero no lo puede comer Adrián No lo puede ni ver. <laughs> no, a ver, sí. <laughs> Hay otros alimentos que me ponen mal también No tan mal como o sea. los camarones de melón verde Pero sí, me tengo que cuidar Pero igual los como, o sea En menores uh -huh. cantidades, así como, ah, pues Le voy a dar una probada, ¿no? O, si no hay de otra, porque Estás invitado a algún lugar y nada más hay eso de comer Lo que hago es que como y luego me tomo Un este Bueno, dependiendo De la situación o uh -huh. Algo para el estómago o algo para las Alergias, dependiendo uh -huh. Sí, sí, sí y práctico, que llegué después de eso, llegué a mi cuarto este, y me empezaron a salir ronchas. Así de, ah, no mames, sí, sí me contaminé básicamente de esta madre no más que de comimos. Nada más estar ahí porque yo comí sí. un pollo frito. <risa> <risa> Ese sí me dieron un plato, cabe aclarar. Ah, sí. We want ah, bueno. plates. We want plates. Ah. <risa> <risa> Está bien. Uh, pues ahí lo tienes carotido eh, Mauro X147 nos dice. Gordos, buenas desde el 2011 que los sigo cuando está en segundo de año de medicina. Yo acabé mi especialidad y me es grato poder apoyarlos en Patreon. Wow. Mm. Quería pedirles que se cuiden mucho y que tomen bastante agua. Tres litros por día para cuidar sus riñones. También Qué les rima. solicito que wow. hagan promoción desvergonzada de un amigo mexicano. Yo soy de Perú. Su canal de Twitch es Sparda-HK 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 Okay. Muy bien, gracias, Mauro. Sí, pues sí, tomamos, eh, tratamos de eh, tomar agua siempre que estamos aquí trabajando. El café se prepara con base de agua. Cuenta, <risa> <¿no>? <risa> sí, it's not the same thing. No es lo no, mismo, o sea, que Yo estoy shit. tomando café también, Kid, pero tomo, lo acompaño con agua. <laughs> Entendí mal la receta, perdón. Sí. <laughs> Muy bien, eh, seguimos con Mikao ELT. Que les dice, ¿qué hubo, mis estimados gorditos? Mi nombre es Enrique, pero prefería que no, preferiría que no lo dijeran en mi nombre real. na es broma, solo quería ver eh, si Rafa caía. Leí todo antes, así que sí, no hay sí, sí, sí. I'm sí. not that stupid. I'm not that dumb. <laughs> Enrique, con dirección tal. <laughs> pero me pueden decir mi caos, tal cual se lee. Y desde este mes espero poderlos apoyar, dado que ustedes nos han dado tantas horas de entretenimiento, consejos, críticas sinceras sobre. Y mi hobby favorito, los videojuegos. Videojuegos. Este mes patro, eh, Patrio coincide con la recta final para llegar a los 500 Podcast y para celebrar quisiera que nos Hablaron un poco más a profundidad de aquellos colaboradores del Gordeo que eh, puede que los OG conozcan, pero la nueva banda no ha tenido oportunidad de ver. Para empezar, háblenos de ese tal Kid VG, conocido <susurra> antes como el Alejandro Ramaires. ¿Cómo lo conocieron? ¿Quién es ese? ¿Cómo, de es no ¿Cómo decidieron que sería parte del Staff? Y por favor, Anécdota que les haga sonreír cuando piensen en ¿Cómo empezaste a trabajar oh. con los gordos? <laughs> en el 2014. Wow, ¿se acuerda? Yo no me acuerdo. <risa> <Sí>. <risa> ah, ya casi 10 años, güey. ¿Sí? Fue ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Este... ¿Qué pedo? Eh, los vi en el fanfest de los gordos. ¿Sí se acuerdan de ese evento? En el 2012. Ned. Sí, sí me acuerdo <risa> 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 Sí me acuerdo porque <laughs> perdí de parte de mi vida en él Me volví muy viejo ese año Este Y de ahí pues, yo estaba en una Editorial que se llama RCMX uh -huh. Y de ahí me salté para, para con ustedes Pero la, que, me acuerdo mucho del evento Donde pasó porque fue algo en TelmexU Que estaban ustedes jugando Street Fighter 4 uh -huh. ahí, ahí le gané a Adrián Rafa me pateó las nalgas bien feo pero... No es difícil ganarle a Adrián. <risa> <risa> eh, pero ya... De, de ahí fue ya más en serio la plática, güey. Sí. Y el primer podcast creo que fue en el, no, el podcast 98, güey. Y fue en casa de Adrián. ¿Y era tu casa, Adrián? No me acuerdo. Le preguntas a la persona equivocada. O sea, no la, sé, mayoría, cuál la mayoría las hicimos en mi casa. Eh, pero sí, sí no me sí, acuerdo si es... alcanzaste a hacer uno en casa de Adrián, porque sí, de hecho, grabamos en casa de Adrián. Antes. Sí, sí. <laughs> antes grabábamos no, en, no, en sí. mi casa, ¿no? Ajá. Sí. Ah, pues ese fue el primer podcast. Y ya de ahí para acá. Uh -huh. Eso Era más bonito sí. cuando era presencial, güey, cuando podía ir a, a, a verlos allá, pero pues gracias tecnología. Sí. Sí. <laughs> pues ahí está. Pues tú que decidiste ser feliz y mudarte allá a, a Culiacán. <risa> <risa> uh -huh. Puedes eso, haber eso es... kiki, pudiste haber Ajá, sido muy infeliz aquí, kiki Pudiste haber sido muy a... infeliz y no quisiste. El feliz <laughs> <Podían> en compañía, <laughs> pero no. Decidiste irte solo y ser una persona saludable. <laughs> Podría nunca haber tenido casa propia sí. y seguir allá. Sí, así qué así cosas, es. eh. Qué cosas hay. <laughs> Siempre tomando las decisiones correctas. Sin, sin más, les deseo muchos podcasts más y dado que nunca lo dicen porque son decentes, yo lo diré por ustedes. Banda, si les gusta el contenido, dejen un comentario, ya sea una pregunta o una opinión sobre el tema de la semana, denle like o super like al video, suscríbanse y compartan con todos sus conocidos el contenido para que ni, a la, abuelita, ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y los postulados. Y en Científicos del doctor Adrián. Okay. Cabrón. <laughs> Enterado. Posata, posata, Se han dado cuenta que Adrián nunca saluda al inicio del podcast. Solo he visto hacerlo una vez cuando fue anfitrión. En la vez que despidieron a ese y tuvo que reemplazarlo. Pues es que yo soy el que saluda al inicio del podcast. Sí, sí, Rafa sí, sí, es el sí. redundante aquí, no yo. <laughs> yo soy redundante. <laughs> o sea, Ta. nos saludamos mucho, Bandad. Ya, ya nos conocen. Está bien. Sí, sí, sí. <laughs> Ok, pues siguiendo con Aaron Torres. Eh, saludos gordos y posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar, brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook como CreativiMás, es CreativiMás, símbolo de más, en Instagram. Eh, como creativi... arroba creativimás, ahí sí, con todas las letras. En Twitter, como arroba creativimás, igualmente con todas las letras. O pueden mandarme correo por creativimás, con todas las letras, arroba gmail.com. Esta semana termino con las preguntas de qué prefieren y quiero cerrarlo con broche de oro. ¿Qué mm. prefieren, gordos? ¿Super Mario 3 o Super Mario 64? Saludos. A ver... Mm, para mí es más 64 64 eh, me pegó más O sea, 3 es muy bueno, 3 es excelente es Quizás sí. el mejor Mario 2D Pero uh -huh. en, en mi vida, por cómo lo experimenté 64 Yo me Supongo acuerdo mucho de... que sí en ese sentido Perdón, que, que, que

Sí, seguramente, güey, Entonces, sí, sí le sacaste mucho juego. No, y aparte, el 64 fue la consola de Nintendo que no venía con juego, güey. O sea, era un gasto doble. No, en, Y espérate un buen rato a que te Porque la otra opción era Pilot Wings, güey. Y sí hay una uh -huh. diferencia, ¿no? No, es que aparte, o sea, la época del 64 es Gamela Full Swing. Sí, sí. sí, sí o sí, sea, anda. A la madre. Eh, los juegos están caros ahora, no vamos a decir que no. Pero los de Gamela costaban 1600 baros O sea, esos 70 esos de Sony duelen, pero puta madre <laughs> Gamela, güey. Sí, Gamela no, estaba 100, 600, cabrón. Gam, gam estaba hablando de 1600 baros en 1990 y Ajá. 67, algo así, si sí me acuerdo que esa era el único juego del año. Es Nada más así tienes sí. un juego al año y date de santos, cabrón. Sí, no <laughs> yo, yo yo en ese, o sea, te puedo decir que jugué mucho más Mario 64. Sí. Sí. Que es Super Mario Bros. 3 simplemente por esa restricción. No, no, no sí. tenía otro juego. No tenía mm. ten, otro juego. Pero me gusta más Mario 3. De hecho, me es más cómodo regresar a Mario 3 que a Mario 64. Qué raro que puso el 3 y no el Warner. Sí, eh. muy raro. Es que el Warner War no es Espérate tan querido ahorita. como uno esperaría. Espérate tantito. Uh -huh. <risa> ah, <risa> Porque bueno. ahorita vamos a llegar al comentario de. Eh, <laughs> ah, bueno, pues eh, por mi parte. Jugué más Mario 64, pero supongo que le tengo un cariño especial a Super Mario 3. Mm -hmm. Entonces, sí, pues, es, es hard. <risa> <risa> Ser Troita, ahora sí, nos dice: Buen día, embajadores del gordeo. Quería comentar sobre el tema de la subida de precio del PlayStation 5. Afortunadamente yo tengo la mía ya desde hace más de un año, pero no puedo evitar sentirme molesto por esta movida, ya que pienso que seguramente tenían otras maneras para solventar esta situación, pero no lo hicieron por el hecho de que hay mucha gente que nos encantan los juegos hechos por los estudios PlayStation y aún con la subida de precio van a querer la consola. No aprendieron nada del área del PlayStation 3 porque al fin y al cabo sí lograron superar al 360 en aquel entonces. En fin, qué culeros. También hay que tener una, una cosa muy en cuenta, uh -huh. no son las mismas personas. Ese es no, el sí, Hace sí, muchos sí, sí. años. Sony es una entidad, Sony, pero toda la gente que está ahí no necesariamente es la misma que estaba tomando decisiones en la época del PlayStation 3. Por eso las empresas no aprenden, como ustedes dicen, porque en realidad Ajá. no son las mismas personas. <laughs> el, 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 la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. pero, pero justamente deberían de haber aprendido que cuando le empezó a ir bien a PlayStation 3 y recuperarse de contra el 360 fue cuando rediseñaron dos veces la consola, le bajaron de precio y empezaron con los bundles, güey. Oh, eso justamente dijimos el podcast pasado, güey. <laughs> Así es. <laughs> Entonces. No, no dijimos. ¿quieres, quieres, ¿Quieres subir el precio de la consola? Haz la versión de Slim y no le bajas el precio, nada más. Uh -huh. Uh -huh. Ahí tienes. <laughs> No, no, no. Atroz. Atroz. <laughs> Continuemos Atroz. ya hablamos mucho al respecto. Así es. Uh, pregunta: ahí está, Super Mario Bros 3 o Super Mario World. Un saludo y sí. así de tres. piolas Los tres, tres. tres. tres pero tres. El, bueno pero el World que, es muy bueno Pero es muy cool. bueno. mames, o sea, también la ventaja de Mario en ese sentido es que, güey, o sea calidad. Across the board. Uh -huh. Sí. Excepto Mario 2. <laughs> y quizás Sunshine. <laughs> No yeah. puedo decir, no lo jugué. Entonces, este. Lo poco que jugué, pues no me encantó, pero tampoco puedo decir, jugué un ratito nada más. Chaps, mm -hmm. es el, aquí el conocido. Él nos puede decir. Mm -hmm. No, sí, es el. O sea, a mí me gusta mucho el Sunshine, pero en cuanto a así de nivel. niveles de Mario, sí está ahí abajo. <risa> 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 Digamos que es nada más así 64, pero. Más sólido en cuanto a, a sus mecánicas, pero pues, o sea, ya está el 64 en todo caso. Eh, el tema con Sunshine es que los, las etapas que más disfruté wey, era cuando te quitaban a Flut y era Mario 64, ahí sí. sí Porque no tenías todas las <laughs> dinámicas del agua. Uh -huh, uh -huh. Okay. Eh, pues ahí está. Eh, un Ángel Guerrero dice, muchas felicidades por otro año disfrutando al máximo de todo lo que ofrece la industria del videojuego. Y gracias por tanto contenido y constancia. Desde Critical Hit Pokémon Podcast les deseamos lo mejor. También muchas gracias por mencionarnos cuando llegan a hablar de Pokémon en el podcast. <laughs> es pues, como no hacerlo ustedes, son los expertos. Sí, yo güey, okay, yo no sé ni madres aquí, el que sabe también. Es que sí. y ustedes. En el Inter estaba hablando de Pokémon, Kid. Sí, y aparte, yo sí escucho Critical Hit, wey. Me acabo de levantar el 116. Pues ahí está. Este, Nos dicen: eh, eh, Saludos desde el Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. ¿Ya vieron a Grafayai? Es el nuevo Pokémon Tejuino. Favor de echarle un ojo y brindarnos sus opiniones. Sobre todo, para todo sobre Grafayai, darse una vuelta por el podcast. A ver, aún yeah, con a Pazdog, este aquí <laughs> es Kik, el que ordínos, <laughs> <sus situaciones. risa> está bien feo a la madre. Es un Stitch mal hecho. Eh, pero bueno, su chiste es que... ¿Para que se rían, cabrón? Este, su saliva es venenosa, güey. Y, y la manera de hacerlo, de atacar, güey, es chupándose los dedos <laughs> y golpear a otro Pokémon para paralizarlo o envenenarlo, güey. Y, y la idea es que pinten los árboles... Eh, patrones que atrae a otros Pokémon con su saliva, güey. Y los Pokémon se quedan paralizados. Entonces, él llega en las mañanas, güey, nada más por su casa y ya se los madre. Tengo una busca. pregunta. ¿Eso importa? Claro. O sea, ¿eso importa no, no, en neta, el gameplay? No. O sea, todas esas mamás que me estás contando, ¿pasan en el gameplay? Importa. un Seguramente, carajo? Seguramente, güey, tiene dos ataques, una que paraliza y otro que envenena y, y su animación va a ser que se va a chupar los dedos. güey. Yeah, oh, oh, va a tener animación, güey. Sí, Claro. No nada más va ¿No? a de... el modelo así, ¿Ugh? dos veces. Más ya de de ya tres animaciones, güey. Bueno, ya, ya. Uf. El futuro es ahora, definitivamente. <laughs> Oye, lo de Pokémon Tejuino, el Tejuino está bien bueno, güey. No sé a qué se refieren. No, sí sí, sí, sí escuché el podcast y lo de Tejuino, güey. Pero está bien buena esa bebida. ¿No saben ustedes qué es el Tejuino? No, no sé mucho de bebidas, la verdad. No. Te fallo. Maíz fermentado <laughs> con limón y nieve de limón. Güey. Mm, Suena fuerte. <risa> <risa> está, está muy bien. rica, güey. Está muy rica. <laughs> Maíz fermentado. Me te terrible. Sí, <laughs> sí. sí. Suena a algo que te podría matar, Adrián. <laughs> muy bien. Continuando con Mugiwara bueno, no creo nos dice. Eh, Buenas semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Es septiembre, mes de la independencia de México y por fin el fin del verano y principio de, los, de las mejores festividades del año. En fin, en los días anteriores estaba platicando y más o menos adoctrinando al gordoteísmo a un compañero del trabajo y le comenté que aportaba a su causa por medio del Patreon a lo que me comentó. Es como si pagaras por una suscripción a una plataforma de streaming así que me puse a pensar y les pregunto si abrieron uno cómo lo llamarían. Saludos y que el gordeo siga dando contenido. Ya tuvimos control. uno y es Canon 3GBTB, perro. 3 3GBTV. Pues sí, así está. <laughs> Con la música de Journey to Silius. Así, así es. Ok Tigre Negro dice, Cordos no es mucho show por las emperador de limón y están tan malas. Es más, me comeré ahora unos en su honor. Le da un mordisco a un emperador de limón. La felicidad de la cara desaparece con cada masticada. Oficialmente me arrepiento de todas las decisiones que me han llevado a este punto en mi vida. <laughs> ah, <sí. risa> Son re, es real, lo de las Emperadores de limón es real. Amigo, lo que le gustan aquí es a Rafa. No. Ah, que a mí, ah, ¿A mí no? le gustan. Y luego está el café también. Gracias, sí, ya. <laughs> lo, de la, lo de la foto del otro día en Twitter era en serio, wey. Eso es cine. No, ¿Qué? qué espanto. <laughs> bueno, <wey. risa> qué bueno que ya <laughs> estás viviendo en otro estado para no ver esas porquerías. <laughs> qué bueno que no llevaste nunca cuando íbamos a grabar porque te, te sí, lo hubieras tumbado sí, y sí, te hubieras dado no, no, una cachetada. Es verdad, es verdad. <laughs> no, no llegué, pero sí tenían el depa, güey. No, bueno. no mames. Adiós. ¿Qué, ¿Qué pasa? Primero olla y luego esto. <laughs> oh, nunca tuve olla, güey. No. <laughs> sí. Nunca la tuve. Nunca la tuve. <ríe> 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 Pero... <ríe> ok. Eh, continuando. Pregunta no conflictiva de la semana. Ampliando la pregunta de la vez pasada, gorditos. ¿Han ido a algún concierto? ¿Cuál ha sido el mejor al que han ido? Mm. O sea, sí hacemos ir a conciertos De no, hecho, no, a es hemos, o sea, hemos hablado al respecto aquí también en el podcast sí, eh, sí, sí. o sea banda banda somos humanos sí sí, ¿sí tenemos piernas <risa> <risa> y pues obviamente vamos pues, al cine caminar, vamos a conciertos tú sabes como gente no somos no somos no somos Mark Zuckerberg Mm. Como que come tostada saliendo del tostado, No más. Alimentó hacen los humanos, ¿verdad? <risa> <Sustenance>. <risa> es que yo. <laughs> I need sustenance. Bueno, sí. De hecho, yo fui a un concierto hace poquito Fui al de Symphony X. Muy bueno. Mm. Mm -hmm. Entonces yo los de Symphony of the Goddess. Ah, de, los de, de Zelda. Zelda. Ah, los mm. de Zelda. Ajá. Mm. El de Final Fantasy también estuvo muy bueno. Ah, sí, yo fui ese de Final mm -hmm. bueno. Mm -hmm. Distant Worlds. Uh -huh. y... mm. ¿No, ¿No fue al de Sein Seiya? Nah. Nah. no, <laughs> no soy tan fan. No, no soy tan <laughs> no, fan. No, no. no, 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 no sé si na. podría denominarme como fan. Soy conocedor de la serie, pero no soy sí. si fan. pero conoce me... niño. <laughs> sí, pero la música de, de Sein está bien cabrona. Wey. O sea, de, deja tú el anime, wey, que nada más se gritan poderes, pero. Eh, está no, no, sí, está no en serio, sí, esta no, camarada me gusta un chingo, güey. Ah, no, sí, Yo no me acuerdo de ella. Me acuerdo <laughs> no, nada más güey. de u uh, nah, Bueno, tres, no porque Pegasus fantasy. Te fantasy. Obviamente es como anime anthem, ¿no? Uh -huh. Ajá. Pero sea, me acuerdo del de intro en español, porque hermano hay que cantarlo. Uh -huh. <laughs> y la de. <laughs> y eso es todo lo que me acuerdo. <risa> no, <risa> Los caballeros siguen sin poder sacarle la flecha del pecho a Saori. <laughs> ¿Sí, ¿Qué van a hacer ahora? <laughs> ¿Qué van a hacer ahora? Subir más escaleras. <laughs> no suplantan sí. este emocionante ¿Qué episodio. Puro cardio, chicos. A darle. A darle. Puro poner esos glúteos. ¿Qué hacía cuando Afrodita se le olvidaba algo en la casa de Moo? Mmm. Pues nada, güey. Ay, no, Yo creo ching. que. Yo mulas, creo que hay elevador. Debe haber yo creo mulas. Que hay elevador. Debe de haber mulas, o debe de, 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 de. Los ves, ya ves que tienen así sus este soldados donadies ahí en el ah, sí, Seguramente wey, los enojos. usan de, de, de Office Boys. A sí, esos sí. cabrones. Uy, se ¿Eh? me olvidó la calculadora. Uy. A ver, Juancho Más, lánzate y arriba. ¡No! Si venimos oh, mami. desde allá. Eh. Cinco horas oh, tía, después... Sí. ¡Aquí está la calculadora! No, ya le hicimos a mano, no te me pures pancho. <laughs> Todo bofiado, ah, sí. <laughs> No, la <laughs> neta de, de, de Caballeros no me acuerdo casi nada. Me acuerdo, o sea, <laughs> me acuerdo porque como bien dice Ezequiel, todos la vimos, ¿no? Ajá. Sí. sí. Pero así como que digas, no, es que la tengo aquí en el corazón. No, no es sí. mi... <laughs> Not Miami. No. No, no. no. no, no. Sí. Este, bueno, de conciertos que... Pues hace poco fue el de Kingdom Hearts, ese estuvo padre. Mm. Este. Me acuerdo mucho cuando me llevaron de niño a, a uno de Paul McCartney. Mm. Eso estuvo, estuvo ah, cabrón. padre. Uh -huh. The Pitch y... Mode, both times, las dos veces que vinieron a México. Estuvo muy cabrón esos, esos conciertos. <laughs> y si quería, yo fuimos uno de Iron Maiden. It wasn't so great. El sonido no, no estuvo estaba tan malo. Bueno. No estuvo tan malo, sí. Pero sí. estuvo bien. O sea, Iron Maiden en mini. O sea, cuando dices está malo, estuvo Le bien. Era panchido, pero sí, el, 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 digamos que el aspecto técnico estuvo muy lacking. Se escuchaba mal, se escuchaba mm. mal. Pero sí. estuvo bueno, porque pues, Iron, Iron es calidad. Mm -hmm. Acaban de venir, ¿no? Sí, no fuimos no así. Fue hace muchos años. Ah. Sí. Yo fuimos este, con Octavio, pero bueno, ¿no? estaba Octavio, fuimos Octavio, ¿no? ¿no? Octavio también. Sí. Fuimos en con Octavio. Sí. Te diré, eh, Ask Me Again in November Vuelveme a preguntar en noviembre. <laughs> Vaya a su concierto de piratas sobre el Chaps. Así tengo es. el concierto de Pirates Ramstein también y mm. este otro por ahí. El último, el último concierto que fui antes de este de Symphony fue uno de Dream Theater con Octavio, de hecho. Mm. Mm -hmm. No, el último concierto, además, bueno, después del de Kingdom Hearts, este Dios no sé, yo creo, no mames, sí, ya, ya me acordé cuando estaba todo en la prepa. <laughs> ah, fui no, al man. concierto de de Corny Linkin Park no sí. man. Ay, ah, yo, fui man. Ese, yo fui a ese it was fine sí, <laughs> sí no vamos was fine Puro <laughs> dos miles sí no sí, vamos sí, dos sí, miles rage sí güey <laughs> sí, sí. también he tenido que ir a varios ahorita de acompañante <laughs> también sí. no no fuiste no, a ¿no? uh, hace uh, poquito he ido con... a los dos veces que ha venido el LP a México ah LP sí sí sí, sí. Mm. ah sí 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 fine sí, pero yo no soy el fan ahí. Ahí, ahí voy, ahí voy a, acompañar. Vas a acompañar. Voy de ¿no? camarógrafo. Sí. Tengo todo el concierto en el celular. Para no verlo nunca más, güey. La gente que graba conciertos en el celular nunca más lo vuelve a ver. No Mi sea. celular lo grabó chingón. De hecho, se escucha muy bien ese concierto. <laughs> Lo uf. podría editar y hacer como una versión en vivo muy buena de ese concierto. Y venderla en el DVD oficial. Sí, allá el, afuera, el, afuera. No, así, güey. Así. Así. <risa> ¡Llévele, <risa> llévele, llévele, llévele. Llévele, 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 llévele el llévele concierto pasado. Escucha no. verga, escucha vergas. <laughs> <¡Sucha> vergas! <laughs> Panar de Ezequiel, afuera de un concierto. <risa> <¿Vendiendo>? <risa> DLP. <risa> <risa> Está bien. Ah, pues ahí lo tienes, Tigre Negro. Este, uh -huh. Dice un saludo al Gabo. Eh, a Adrián, tú le Ah, perdona, Fabio no, no cierto ¿Tú no fuiste al concierto de Star Wars? Ah, sí, es cierto. Sí, fuimos al fuimos concierto. Wars. se hace ese Star concierto, sí. perro? Qué chingada. Sí, es cierto, eso estuvo padre también. Estuvo bueno <laughs> <Adrián y risa> Best friends in life. No sí. se acuerdan <laughs> de las cosas que hacen juntos. <laughs> Y yo, no me, y yo ni me acordaba. Sí, ese fue en el auditorio. En el auditorio estuvo bueno. Sí, 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 estuvo bueno. fuimos con Fuchs. Uh -huh. Sí, 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 sí. Este, un saludo del Gabo. Adrián, tú eres el hombre, Rafa es waifu y ese los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Eh, Rohan Saleta nos dice: A ver, vamos a ver. Eh, ¿Qué tal, gorditos? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les escribí en esta semana. Tengo unos anuncios. Una disculpa por lo largo del mensaje de antemano. Fusion eh, por cierto, Rohan, fusionamos tus dos mensajes que nos mandaste porque ya ves que no hubo podcast la semana pasada, pero creemos que tiene sentido. <laughs> sí, ojalá lo tenga. Sí. <laughs> ok, entonces este va completo, ¿no? Sí, esto ya, ya está fusionado. Ya, ya, ya lo ya fusionamos. <laughs> ok, entonces. Uno, este será el último mes que los podría apoyar como Lord Bombón este año. No te preocupes, Entonces, no te Hay preocupes. Es lamentable, pero debido a que mi amigo César uh -huh. y yo estamos enfocados en otros proyectos, pondremos en una pausa muy grande nuestro proyecto de reseñas de anime. Gracias a las personas que vieron, aunque sea un poco de él. No te preocupes, no te preocupes. Suerte con todo y ojalá puedas hacerlo. De nuevo. Sí, mucha suerte. Eh, uno de estos proyectos es que estoy buscando es independizarme de casa de mis padres. Muy muy bien, muy bien, me parece muy bien. Debido al punto 3 en estos dos meses he estado preparando un curso de inglés para principiantes. Los detalles los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Diagonal Invertida Academia punto es M O O N B de burro E L L Y. Uh, si estás cursando la carrera universitaria y necesitas al finalizar un inglés de, eh, un nivel de inglés intermedio para graduarte, si quieres tener más oportunidades laborales o simplemente quieres aprender desde cero para tu entretenimiento, te invito a mi curso en línea a través de Zoom en la Academia el inicio del curso es el martes 20 de septiembre el horario es de martes uh, es martes y jueves de 8 pm a 10 pm y sábado de 10 am a 12 pm hora del centro de méxico no hay cuota de inscripción. Son seis horas a la semana. el duración del curso es de cinco meses. Es nivel A1 para principiantes. La mensualidad de 750 pesos mexicanos. Si mencionas que vienes de parte de los gordos, se te hace descuento. Gordo bastardo. 300 pesos mexicanos el primer mes y 500 pesos mexicanos los cuatro restantes. Oh, qué bien. Uh -huh. Muy bien. <laughs> Cupo limitado. Para mayores de 16 años. Posibilidad de ver la clase grabada en caso de no poder asistir. Cuento con. Un certificado de la Universidad de Whittier en cuanto a mi nivel de inglés. Clase de muestra cero el 16 de septiembre. Encuéntranos en Facebook e Instagram como nuevamente Diagonal Invertida, academia.mumbeli. Es M-O-O-N-B-D-Burro E L L Y. Envía un mensaje y se te solicitará llenar un formulario de inscripción. Anímense, banda, nunca es tarde para aprender y entender a los gordos cuando hablan inglés. That's <laughs> gracias, right, <gorditos>. bitch. That's <laughs> right. That's right, bitch. <ríe> <ríe> gracias, gorditos <laughs> invitados. que podrían estar cuando se lee este mensaje en Larga Vida al Gordeo. Muchas gracias, eh, Rohan Saleta. Muchas gracias. No muchas suerte con todas suerte. tus metas. Uh -huh. Espero que haya tenido sentido el mensaje. Siento yo que sí lo tuvo. Así es. <laughs> Muy bien. Uh, siguiendo con Rulon Kowalski, dice septiembre, mes de los temblores mm. y fechas en las que los mexicanos hacen cosplay de mexicanos. De hecho, vi un buen, muy buen meme de los temblores hace poquito. Pusieron la de esa que más aplauda con gente que va caminando cuando está temblando. Oh no, oh no. Hay varios de esos. Hay It's varios terrible, but fun at the same time. Sí, hay varios de esos de del de, de 2017. Yo los veo así de. I should be triggered. <laughs> Yo estuve ahí. Yo estuve ahí, no estuvo padre, pero de alguna, por alguna razón estuve en el Está mucho. bueno el meme, o sea, it's, it's fucking good. O sea, sí. El meme game de México Oye. está muy elevado, cabrón. Sí, la neta sí. Sí, sí. Si pues bueno. sí. sí. sí, algo Del podemos temblor. presumir de sí, México sí, es que el, el, God, el meme game está. Por los cielos. Sí. <laughs> eh, anécdota del día. Hace 11 años, cuando iba en primaria, creé mi Twitter. Actualicé recientemente mi información de edad. Y Twitter me puso reina cuando descubrió que al momento de crear mi cuenta no tenía 13. <laughs> Se puso reina cuando descubrió que al momento de crear mi cuenta no tenía 13 años. Por suerte, ayer ya pude recuperarla. <ríe> <ríe> oh, wow, wow. <ríe> wow. <ríe> Castigo retroactivo. Eh, Posdata, para el 500 en el acervo del Gordeo, el 81 de para el 500. 81 para el 500. El club de estampillas fue mencionado por primera vez en el 418. Ah, no solo prestar mucha atención a otros mecenas, pero la participación de un Ángel Guerrero data desde el podcast 411, mm. creo, con una pregunta. Y yo con la reina fuera y ya, y con la reina fuera perdón, la reina Isabel, sí. Chabelo sube un escalón más en la torre de Mortal Kombat. No es mi mejor mensaje, pero fue lo que más me impactó esta semana. Pues fue, fue, la, fue la noticia más grande de la semana, de hecho, sí. Fue la noticia sí. más grande de la semana. También murió el este de Enanitos Verdes. Uh -huh. Sí. Ya Rip. Postdata 72 y ye, 72 y llego al 5 doble cero. Fueron los pendejos de Telmex quienes determinaron que no hubiera podcast. o Lo hicieron por mí gorditos para que pudiera llegar a mí. No, no, a Telmex. no fue Telmex, <laughs> fue, otra, fue otra situación. <laughs> o sea, otra Telmex situación. tuvo la culpa de nuestra semana. Es así. Sí, pero la situación sí. del podcast fue otra situación más macabra. Así es. <risa> <risa> eso sí. Eh, gracias, Rulo Kowalski. Pues eh, dice saludos, saludos, saludos. Muchas gracias. Ok, siguiendo con Mega Mario X4. Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Voy atrasado con los mensajes, así que va, a modo speedruns. Capítulo 102, hablamos del salseo entre PlayStation y Xbox. Es, oh, todavía es, continúa. Perdón, mm. Todavía continúa. Capítulo 103, hablamos por una hora de Dragon Ball. Contiene spoilers de la última película para que vayan con precaución. Aunque bueno, todos sabemos cómo se solucionan los problemas en Dragon Ball. Ah, claro. A madrazos. A madrazos. Mm. Capítulo 104, hablamos de los anuncios del gamecom De Gamescom. Gamescom. Sí, pues muy bien, muy bien, eh, Mega Mario X4. Pues ahí lo tienen, banda. Vayan a ver objetivo secundario. Eh, Shadow Ryuji nos dice que hay gorditos sin mucho que contar en esta ocasión. Así que pasaré directo a mi pregunta: ¿Qué franquicia retro les gustaría que tuviera un reboot y regresara a la generación actual? Personalmente, me gustaría jugar un nuevo Ninja Gaiden con el gameplay que tuvieron en el 1 y el 2. El 3 se puede ir muy a la verga. Saludos es, a ustedes y a toda la banda Está barba. hablando de los Xbox. Él le tocaron los sí, Xbox. Sí, de los Xbox, eh, me imagino. Y sí, el 3 se puede ir muy a la verga. el 3 de NES también se puede ir a la verga. No tanto como el 3 de Xbox, pero. Sí. No, no tanto como el 3 de Xbox, pero. Si el 3D también está <laughs> <esta> de la verga. <laughs> uh -huh. uh -huh. Ya que saquen la secuela de PC, ¿no? PC 2. <laughs> la PC 2. El Dreamcast 2, oye. <laughs> uh -huh. Pues de hecho, eh, no estaría no mal un sé. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, así como 2D, que fuera como Ninja Gaiden en serio, ¿no? Sí, no. estaría puercón. Tendría reseña grande. <laughs> ah, huevo, que sí, pero. Sí. Mm. super estirada Ay, sí. porque es un juego bien sencillo Sí, no la haríamos larguísima con una broma de 6 minutos güey y cuando salga el nuevo mafia no le haremos tampoco va sí, a salir ninja, ninja gaiden gaiden y va a salir el nuevo juego de eh, mafia y sabes con es el ninja gaiden ah, <laughs> ninja gaiden somos, al cuadrado güey <laughs> somos terribles wey. con mafia sí definitivamente Sí, sí. con mafia sí muy este, bien. No sé, la verdad es que no uh -huh. se me ocurre ahorita una así como no, que quiero que regrese. Eh, no. Estaba intentando encontrar alguna, pero eh, no, no. O se sea, no, no sé no qué sé. pasaría si, por ejemplo, Capcom intentara hacer un Breath of Fire o algo así ahorita, ¿no? Una cosa así. Maybe podría ser Breath of Fire. Ah, sí. sí. No, o sea, no voy a decir la fácil. La fácil porque decir. el internet siempre dice lo mismo a cada rato. Que Konami, que Konami regrese a sus franquicias, ¿no? Ah, <laughs> bueno, pues esa. siempre... En internet. De hecho, hace rato, porque va a haber un anuncio de Konami o sea, y miles de artículos. No, es que va a ser su code. no es que va a ser Silent Hill, no es que va a ser como... No va a ser nada, hermano, va a ser algo horrible. <laughs> sí, ¿Por qué seguimos sí, haciendo relevante horrible. esta pinche compañía de mierda, güey. Porque... <laughs> y desgraciadamente el que iba a decir yo sí es de Konami, <laughs> es el... Este, ah, Rafa, mystical... parte Ay, del problema. Parte del problema, a mí me gustaría que regresaran Mystical Ninja. Ah. Wow, qué oscuro. Eso se fue con me Ninja. ¿Hoy de Revenge no estuvo? ¿No cuenta? ¿Qué? ¿Es mística ninja? oia? ¿No, mística Ninja? Sí, mística contra Sombra, ya No sé qué pasa con Kit, ya está muy tarde, ya en Culeacán el gato está cabrón, pero así como. O sea, es tarde banda, no voy a llegar más tarde. Ay, güey. Estamos en horario en horario de personaje de podcast. Sí, jugamos, hombre. Jugamos en el juego de Shadows Revenge, güey. Piensa lo o sea, que es... yo También, pagaría por sí, eso, ¿por supongo, no? pero sí. yo no pagaría por eso. Yo vería como Rafa paga por eso y ya <risa> <risa> está bien, está bien. Y, sí, grande, Y grande. subiría el video a lo sí. más. <laughs> o, oye, excepcionaría este... porque sería igual que contra Hardcops o como se llama esa chingada. <risa> <risa> ah, pues sí. Está Ponchado, F0, güey. Ah, claro. Mm. Claro, claro, sí, claro. claro. Sí, sí. No, yo ya perdí la esperanza. Ponchat o sea, puede, puede pasar. Ponchat podría ser, pero Efeser is dead. Punch salió en Wii, güey. Hace 15 años, yo creo, pero. Efeser es fucking dead. <laughs> Show me your moves. <laughs> Así es. Este, bueno. También nos patrocinan este mes VerdeBete, Mauricio Glespan, Andrés el Pelúo Gamer, Miguel Ángel de Raúl Fuentes, Miguel Mario, Bleeding Beatles, Sam's Dark P. Mr. Fly21, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachitos Arnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro. Carlos, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobble Gomers, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gazde, Hideiki, Luis Ramírez, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros Patreons de eh, 20 dólares para arriba. Ustedes son nuestros Lord Bombones, les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Eh, igualmente queremos a, a agradecerles a nuestros Patreons en general, que con cantidades eh, tan manejables como un dólar al mes, unos 30 pesos. Si se Según hace la traducción la de Patreon. Según la traducción de Patreon, <laughs> este, pues ya saben que nos apoyan con un cafecito para mí, unos chocorroles para Adrián, para que sigamos eh, viviendo de esto. Eh, les agradecemos muchísimo también a quienes estén aquí en el chat de, de YouTube. Pues un saludo a todos los que estén en, aquí en el estreno de, del podcast. Uh, Recuerden que no es estamos en vivo, es pregrabado. Es es. No estamos en vivo, pero les agradecemos su asistencia y si están eh, dando un super gracias o suscribiéndose también es, eh, o algo así, también les estamos agradeciendo eh, muchísimo. Les estamos muy agradecidos. Igualmente a nuestros suscriptores de Twitch que pues ahí se la pasan al pie del cañón hoy. Eh, ¿Qué estuvieron haciendo el martes? Que fue stream de qué? Uh... Spider-Man. Spider oh, Spider Spider-Man. Spider-Man. No sí, me acuerdo sí. si el miércoles hubo. No. no ahora nada más no, hubo el, el jueves. Nada más que fue hubo The Last of Us. el jueves que fue de The Last of Us Part 1. Ahí este seguimos ya finalmente cuando ya. Eh, Pude incorporar, reincorporarme otra vez al proyecto. <laughs> Muchas gracias, banda, a, a, a todos ustedes que nos ven y nos escuchan y difunden la palabra del cordeo. Les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Así gracias es, por banda. estar aquí. Ustedes son la sangre del proyecto. Muchas gracias, banda. En efecto. Perfecto. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya es un poco tarde, entonces. Ya saben cómo hacerle, banda. Si quieren dejar preguntas, por favor, déjenlas aquí abajo en forma de comentario. Nada más pongan la palabra pregunta arriba. Si no, usen el Discord. Ahí hay una sala para preguntas. Cualquier persona puede usar esa sala. Así que no se agüiten, puede pueden usarla cualquiera. Pero hay productos como cuáles, como Psycho Killer 3 de Discord que dice, hola gordos y resto del estado, ¿ustedes qué? Tengo más de una década en esto del gordeo, empecé a seguirlos, no, eh, no desde el podcast uno pero sí cuando recién había empezado y que eran quincenales. Eh, en ese tiempo he aprendido, reflexionado y reído con el podcast y su contenido en general, pero más con el podcast. E incluso conocí en persona a alguien de la comunidad que vino de visita a mi ciudad desde otro estado. Si yo siendo un simple escucha he tenido Estas alegrías y buenos ratos ¿Qué es lo más satisfactorio que les ha dado el podcast En estos 500 o casi 500 episodios? Espero eligen mi pregunta, gracias por todo, felicidades por los 500 episodios Y que el gordeo sea eterno ¿Siempre es grato saludarlos en la calle? Sí Sí, sí, sí claro que sí Sí, sí, sí No, no pasa tan seguido, pero pues Menos ahora que después de COVID, pero ya Sí, pero sí. es chido, es chido Alguien nos reconoció una vez, nada más por las voces, es tú, cabrón. <laughs> sí. Pues creo que, de hecho, sí, los momentos gratos siempre han sido eh, poder platicar con ustedes, estar conversando pues, en, en, en cómo han ido evolucionando este hobby que pues, a todos nos gusta banda. Han sido muy difíciles, o sea, la gente que está escuchando los podcasts iniciales y está echándose su desmadre como Rulo Kowask, así como está escuchando todo. <laughs> eh, pues ven que la cosa evoluciona, ¿no? También en el sentido, obviamente, de calidad técnica y todo este tipo de cosas, pero pues cómo ha cambiado en general la industria, cómo vemos las cosas, cómo también vamos cambiando nuestra opinión, nuestra perspectiva en muchos sentidos. Hay gente que dice, no, es que ustedes también tienen, que, tienen que tener la misma opinión todo el tiempo, pero no, ese es el punto. Podemos contradecirnos uh -huh. ya en varios años después porque las cosas ya cambiaron, nuestra perspectiva ya cambió, ya jugamos muchos juegos similares, ya vivimos muchas cosas distintas o lo que ocurre, y podemos cambiar de opinión, eso va a ocurrir todo el tiempo y quizás lo que nosotros pensamos en el 2012 va a ser muy diferente a lo que pensamos ahora en el 2022, ¿no? Entonces, eh, eso es lo padre también, eh, evolucionar con ustedes en muchos sentidos y pues aprender juntos en, en muchas cosas, eh, siento yo porque pues como comunicamos en esta sección de comunidad constantemente con sus perspectivas, opiniones y demás, eh, vemos como también nos sirve como un buen termómetro de cómo está pensando la gente en muchos sentidos, ¿no? Obviamente es muy anecdótico porque pues, es una anécdota, es una pregunta directa con una persona, pero pues sirve también para darnos cuenta cómo cambian las tendencias, ¿no? Porque dejamos de recibir luego las mismas preguntas o los mismos tipos de comentarios porque ya la cosa también cambia, ¿no? En general. Mm -hmm. Era chido, ¿no? Desvelarnos hasta la 1 de la mañana los domingos para luego ir a dejar ahí a, a Kida, ahí al lado del Love Hotel. <laughs> y hey, Nada más pasamos por ahí, la gente se iba a creer que vivía en lado un Love Hotel. Bueno, estaba pues, pues, cerca. Hacia el lado. Estaba cerca estaba era cerca. la misma cuadra, era la misma cuadra. <laughs> no estoy diciendo que lo usaras, no lo usabas muy probablemente, pero tenías que pasar por el Love Hotel. Es qué usarlo si estaba al lado? Ese era uno, ese era uno de los puntos este, que tenía. Ah, de repente. Ah sí, ya demos la vuelta aquí porque está el ojo entonces acá, es, eso, eso no es mentira. <laughs> es mentira. <laughs> True story. <laughs> Creo que lo más cabrón es que salíamos tan tarde, o sea, aquí viene de un clima mucho más cálido. Y entonces salíamos y nomás estaba temblando aquí del frío. Yo me hacía bolita sí. en el asiento de atrás, güey. Sí. No, sobre todo cuando era invierno, cuando se hacía frío así del bueno y el pobre. ¿Qué pedo era una pinche paleta el pobre? <laughs> Comer juntos es siempre muy grato. Sí. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues todas las cosas que hemos conocido viendo... De que conocíamos viendo... Juntos las películas que vimos y demás series. Sí, me acuerdo antes, antes hacíamos la pendejada de ver película mientras comíamos, ¿no? Y perdíamos a huevo dos horas en comer. Dos horas. <laughs> dos horas. de sí. la película. Sí, era, eran <laughs> tiempos distintos, <laughs> indudablemente. Más fáciles. Uh -huh. O más difíciles, como que, quieran verlos. De hecho, también es una situación, o sea, mucha gente también espera que tengamos como que el mismo output o la misma perspectiva de antes, pero es que también. En muchos sentidos, aparte de que cambiamos la opinión, nos estamos siendo más viejos, ya no tenemos la misma estamina que antes. Sí, realmente, <laughs> sí. yo me canso más. Sí. Uh -huh. Sí, bien cañón. <laughs> sí, sí, sí. Los años no pasan en balde y ya estamos más viejos banda, entonces sí. Es un poco más, bueno, ¿quién es el más viejo de todos? O sea, Güey, <laughs> <laughs> yo que Kit... entra el a Don Arturo, güey. Sí. Pero pero Kit se cuida. Sí. No como nosotros. No, aquí, aquí tomó las decisiones correctas y si eres feliz, ¿no? Pero este... Ajá, sí, sí, no como nosotros. Eso también, eso también ayuda, ¿no? Así, los infelices somos acá, nosotros que estamos viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Los Pero... amargados aquí en la Ciudad de México, sí. No, no eso mucho... mucho café, güey. Ya. Yeah. No, no mames, no me moriría. Ah, okay. Del estómago así, todo ácido. Sí. Este, no, aparte, o sea, aquí no, no, no un fanfest. Yo perdí años de mi vida ahí. sí. sí. Afortunadamente. Que no. ahí. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué está pasando aquí? <risa> <risa> Yo ni llevaba un gafete con mi nombre, güey. Así de relax fue el asunto. <laughs> ni me preocupé por inscribirme. <risa> <risa> mm. Sí, pues muchas cosas, bandas De hecho, es, es, son como muchísimas como para poder comentarlas, pero sí es grato estar aquí con ustedes, tener este medio de comunicación, porque no nada más estamos difundiendo nuestra opinión, siempre tenemos un espacio para ustedes, para que ustedes comuniquen su perspectiva hacia nosotros. Entonces, pues sí, siempre es muy divertido platicar, dialogar con ustedes, a veces es más acalorado que de costumbre, a veces es muy divertido, pero pues es parte de la conversación y como les hemos dicho eh, siempre, es parte de tener una relación y nosotros tenemos una relación con ustedes a través de este show, es el show donde más directamente pueden interactuar con nosotros eh, de forma amplia como con más tiempo más serena porque los streams sí es inmediato pero los streams es como muy distinto en ese sentido es uh -huh. como muy sí. visceral en es, en, 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 es menos pensado sí. aparte <laughs> <No, pero risa> generalmente lo eso lo vamos a hablar en el podcast ya yes. sí. no más de este tema por favor sí. <risa> <risa> Entonces, pues okay. sí. Eh, de hecho, también por eso estamos con la iniciativa de poder platicar con ustedes y que ustedes nos cuenten más de esta situación, que vamos a tratar de celebrarlo con el podcast 500 eh, y sus conversaciones que esperemos que sean el centro de atención eh, en ese episodio o alrededor de ese episodio, banda. Perfecto, pues muchas gracias por la pregunta. Psycho Killer eh, nos escribe también en Araster Castel de Discord, que sea, saludos gordos, seguidor silencioso y todo lo demás. Aquí va mi incógnita. ¿Cómo se salvan los juegos de un jugador? Mm. Hemos visto ejemplos de juegos multijugador que tuvieron un inicio disparatado y de diferentes formas lograron ser experiencias de cierto éxito. Ustedes saben a qué juegos me refiero. Mi pregunta nace con la nueva entrega de Saints Row, franquicia que me encanta y no me agrada ver el impacto en el público con su regreso. Aquí es donde podría llevarlo a más casos como Cyberpunk, Resident Evil 3 y otros ejemplos más antiguos. En resumen, un juego de un jugador que en su salida tuvo tropiezos, ¿cómo puede ser rescatado y ser exitoso? ¿Y cómo podría hacerse con Saints Row, por ejemplo? <laughs> mm. Con Cisro es fácil bajar el precio. Como, como, como lo hicieron con los <laughs> demás Sinro porque ninguno vendió mucho cuando salió. Baja el precio. Todos los oh. de Cisro salieron. Creo que, creo que el 4 salió a 40, pero el 3 salió a 60 y pues pegó cuando lo bajaban de precio. Mm. Son, juegos, son juegos de menor calidad. Pero qué, ¿qué juego tenemos ejemplo como un jugador que hayan reparado? <laughs> no Man's Sky. No Man's Sky era de un jugador. Eh, es lo más Después uh -huh. le agregaron multiplayer, pero inicialmente mm. era de un jugador. Cyberpunk. O sea, Cyberpunk el, el, juicio, el juicio está fuera todavía si ya está arreglado. <laughs> sí, sí, sí. sí, sí. Um, Generalmente es que con un no, jugador lo que sucede de... es el siguiente lo arreglamos. Sí, sí, con la siguiente secuela ya está arreglado, ¿no? Sí. Uh -huh, sí. Sí, es que es muy difícil que haya un replay, value como para que tengas a la gente ahí esperando que lo arregles, ¿no? Sí. Sí, nada no. Más fácil con un multijugador. Si no más ahí es un caso muy peculiar. Sí, sí, pues es eso. O sea, si quieres, es tratas de mejorar un poquito la relación que tengas con la gente. Obviamente escuchas el feedback. Eh, va, va a hacer una. Siempre el feedback es un maremoto de opiniones. Eh, y también depende mucho de lo que quiera hacer el estudio, ¿no? Saints Row no es un juego terrible. El problema que tuvo Saints Row es que siento que la gente está esperando algo que no es. Eh, tangencialmente probablemente sea una uh -huh. situación de hambre por más juegos de ese estilo porque GTA no ha sacado otro pinche juego nuevo en una pinche década <laughs> así como si tuviéramos no, y un... no hay muchos juegos así y no hay muchos juegos así entonces como que la gente estaba esperando que este fuera como un sustituto de GTA cuando Saints Row no ha sido eso nunca o sea quizás lo fue al principio que quiso imitarlo pero después empezó a sí. tener su propia identidad y Saints Row siempre han sido juegos de desmadre más petit eh, con un poquito de énfasis en divertirte con ridiculez y siento que el juego tiene mucho de eso eh, Quizás su pecado más grande es que no, no da como una un paso hacia adelante en la franquicia. Puedes argumentar que por el hecho de que es un reboot y que se pusieron en una situación básicamente insalvable en el sentido de que su último juego que fue el y 4, el Saints Row 4 no podías continuar esa línea de ninguna forma satisfactoria. Sí, Entonces, sí, sí. ya ya te, te, no solo brincaste el tiburón, o sea, lo brincaste brincaste el sistema solar. <laughs> Una secuela, siento que es la mejor. Y hoy que bajarle el precio para que pues la gente pues empiece a apreciar más. Ah, bueno, no me costó 60 dólares. Puedo ver los aspectos positivos de esta experiencia y qué es lo que trató de hacer Bolition, ¿no? No tanto lo que yo me imaginé que sería, ¿no? Al final del día. Aparte, te digo, Saints Row siempre vende bien mal. <laughs> Se vuelve el juego de mucha gente cuando baja de precio. Porque son juegos súper sencillos. Todos son juegos sencillos. Todos. Yes. Tienen corazón, más no son complicados. <laughs> Pero bueno, ahí lo tienes, Naraster. Dice: Esto por mi parte, agradezco la atención y mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Igual, bueno, Naraster, que todo esté bien. Gracias. Y finalmente tenemos a Lord of Roses de YouTube. Quise gordos. Como bien saben y dicen, los estudios con frecuencia crean juegos similares entre sí por seguir una moda o boom que viene y va. Entonces, ¿de qué género mecánico y o temático les gustaría ver un boom en estos momentos? Muchas gracias y que el mm. sea eterno. ¿No sienten como que ha habido muchos juegos Tactics últimamente? Sí. Y está sí, chingón. Y está chingón, perro. No, pues <laughs> nadie se queja. Yo estoy jugando Tactics en el PSP. Mm. Están chingos. Sí, sí, sí. De hecho, eso está padre. Ese es un género que me gustaba mucho y qué que bueno que esté regresando. De hecho, acabo de ver uno que no me acuerdo el nombre. Que es básicamente Fire Emblem, pero sin todo, sin todo lo animo. O sea, es así como un uh -huh. Fire Emblem. De hecho, se parece. El gameplay y las perspectivas, todo se parece mucho a Tree Houses. En ese sentido, pero así como pero sin ánimo bullshit. En ese sentido. Ah, oh, podría checar esa perra. Entonces. No me acuerdo el nombre. Lo vi así como. Ah, eso se es ve verga. Así como en un listado de estimo. Así como de juegos que vienen. Y no me, no me tomé la molestia de aprenderme el nombre. Pero sí me lo aprenderé después. Uh -huh. A mí me gustan mucho los juegos también medievales. Fantasía medieval un poquito tradicional. Siento que se abandonó mucho por el hecho de. Sí, lo choteado, porque sí es muy choteado, indudablemente, pero sí. el problema es que dejaron de hacerlos por completo. <laughs> Entonces, sí. Eh, a mí me gustan mucho cosas como Divinity Original Sin, cositas por el estilo. Me gustan mucho. Ojalá regresen un, eh, eh, porque digamos que me da hueva entrar la cosa como Pathfinder. Eh, eh, ya Ajá. es como más hacia allá entonces me gustaría un poquito más bajado Por eso también estoy muy interesante está pesado como Ableweed with eh, o que es otro... <laughs> el de scrolls obviamente me llama mucho la atención por eso porque sí. que continúen porque son de ese tipo de juegos que me gustan mucho en un setting que me gusta por eso también el rumor de que no te estaba haciendo un juego en, en ese setting medieval me emocionaba bastante así como sí por favor háganlo <risa> <risa> pues y... Quit, por no, favor. No. Ah, no te iba a decir que a mí me gusta todo este tema de fantasía, dragones, este, espadas, caballos, y demás. Pero no me gusta tanto que se vayan a lo realista, güey. Yo disfruto un chingo cosas como Zelda, que todo es colorido y, mm. y no hay 17 tipos de vestuarios, que ninguno es mejor que otro, nada más es diferentes stats cada uno. En, en Zelda es muy marcado de. Eh, la, la roja te da más defensa la tún, y La, la, la única roja es la mejor no. mm. Sí, wey. ajá, <laughs> básicamente sí Y, y ya Dragon Quest también Por ejemplo Pero mm. todo ese tipo de cosas Llevas a, a un Tema de más aventura Más, menos por turnos Y más dinámico Como Tales of Arise que tengo ahí No lo he <laughs> podido jugar, güey Ese me gusta mucho, güey, esa mezcla Mmm Sí, no, hay, no hay muchos juegos de aventura. No hay muchos Zelda likes que no estén tratando de imitar ahorita los 16 bits, ¿no? Por ejemplo, Tunic está muy padre, ah, sí. pero es o sea, Zelda 16, 16 bits, güey. ¿No? Sí, ya. Ya basta, uh -huh. por favor. Sí. Yo creo sí, que sí, hace sí. falta en este medio más juegos que creen historias random. Generadores de historia. Mm. Porque, ¿Cómo? o sea, están está juegos como Dwarf Fortress, están juegos como Ringworld. Que no solo es administrar tu colonia, sino que el juego activamente está tratando de crearte una historia. Porque no es lo mismo hacer jugar Cities Skylines, que pues, haces todo y funciona, ¿no? O Sims, que haces todo y cu cuando tú haces todas las cosas bien, funciona todo y ya, no hay, mm. no hay peros. Pero en Dwarf Fortress oh. o en RimWorld, tu colonia puede estar chingona, pero de repente... Está lloviendo metritos ¿qué vas a hacer al respecto? <laughs> Básicamente, ¿no? <laughs> o al revés, no te está yendo terrible, tus, tus colonos están muriendo y de repente... El juego te manda un nuevo colono, así como. Él te va a salvar, a ver si puedes salvar con un, un nuevo colono que llegó así del. Ah, ok, voy a ver si lo puedo arreglar, ¿no? Y son juegos que se llaman generadores de historia, porque tienen elementos eh, que engloban no solo tus acciones, sino las acciones de un mundo entero y cómo impactan a ti. Generalmente tienen gráficas muy básicas, porque, pues, hacer ese nivel de eh, complejidad no puedes hacerlo en 3D con piche. Por supuesto, triple A, porque no lo acabarías nunca. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? O sea, no acabarías de desarrollarlo, me refiero. ¿No metes sí. ahí Loop Hero? No. Loop no. Hero es, es todavía más este. Es que Loop Hero al final tienes la meta de vencer como al malo este. Ah. Y uh -huh. Entonces empiezas a pensar mucho en el meta. Así de, si hago esta carta con esta carta, es la forma más óptima de hacerlo. En estos juegos que digo, puedes hacer las formas óptimas que quieras, pero el juego <laughs> va a tratar de detenerte. O. Uh -huh. Todo lo contrario, si no estás jugando muy óptimamente porque X oye razón, a veces el juego te ayuda. te dice ah, sí, este... ¿Sabes qué? Este, tu colonia le hace falta madera. Entonces, de repente llegó un mercante con mucha madera. Aprovechalo, básicamente, ¿no? Y si no lo aprovechas, pues ya estúpido, ¿no? Entonces, ese nivel de sistemas interconectados a nivel global me gustaría verlo más. Pronto va a salir uno, de hecho, en, en época medieval. Lo anunciaron en el PC Game Show. Ok. Eh, y me gusta mucho ese género, es muy divertido jugarlos. Eh, porque pero, o sea, ahí, ahí sí, para que veas ninguna partida es igual. Uh -huh. Ahí sí es 100%, ninguna partida es igual. Es, es, es muy difícil replicar lo que pasa, ¿no? Pero eh, no veo así como la industria virando hacia allá por el simple <laughs> hecho de la tarea titánica de que al de a a a a a a triple AAA grande se le piden ciertos estándares gráficos, ¿no? Uh -huh. Y no, 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 no hay manera de hacerlo. O que crea Yankee as Fox si lo hicieran <laughs> básicamente. Supongo que van a evolucionar poco a poco mientras avanza la tecnología en ese sentido. Si ya, se pueden El, hacer, si ya se pueden hacer con un Engine 2D sencillo, pues supongo que antes eran puras cosas de texto, ¿no? Entonces si era. Sí, de hecho, ahorita este, este Dwarf Fortress ahorita está haciendo un esfuerzo. Lleva, creo que ya dos años. Para hacer un lanzamiento en Steam. Ya con gráficos mm. no, no ASCII, básicamente, ¿no? <laughs> sí. Que eso es lo problema. O sea, ver, ver o jugar Dwarf Fortress es como ver la Matrix. <laughs> porque pues ves este, puros números y representaciones de cosas, pero es un símbolo, ¿no? Y ahorita están haciendo ese como salto a Steam. Porque mm. ya se puede, básicamente. Bueno, eso y porque quieren más dinero, ¿no? Mm. <laughs> Porque lo merecen, o sea, esos llevan años trabajando en esa madre. Y Dorforte está muy <coughs> puerco, porque cada vez que creas el juego, creas el mundo. Y te dice: Esta es la historia del mundo, sí que es Lela. Ajá. Entonces, esos juegos me gustan mucho. Pero no, no veo así como a la industria abrazándolo por completo, por muchas razones. Por uh -huh. Muchísimas razones. Uh -huh. Sí. Eh, pues me gustaría, me... gustaría mucho más Hack and Slash. Rápidamente me gustaría mucho más Hack and Slash <coughs> estilo Devil May Cry. <laughs> y Son buenos. Sí. Hay una bayoneta, güey. Hay una bayoneta. Ah, mm -hmm. esperemos que esté bueno. Pues ahora, este. Yo le he tomado cierto cariño a los juegos tipo Survival, este. Tipo Minecraft, de Survival y, co y construir. Pero que, que sí te dan como que cierto propósito. De hecho, los juegos que más he jugado. Este, de tiempo, después de final 14, en los últimos años han sido Valheim y ahora este V-Rising. De hecho, y los dos son Early Access. <risa> <risa> todavía, todavía sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Vale. Pues ahí lo tienes, Lord of Roses. Este, muchas gracias por tu pregunta y también muchas gracias a la gente que nos mandó preguntas en esta ocasión. Uh -huh. eh, pues, Esperamos contar con ellas ya por el siguiente episodio. Por favor, déjenos aquí abajo. Ya saben los métodos que ustedes han tenido siempre. Así que chingón, banda. Con hemos terminado la sección de comunidad. Vamos a despedidas. Bueno, banda, pues ya llegamos a la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Honeypot Guy dice: Buenas, gorditos. Espero que se encuentren bien. Aquí les mando estos códigos para Pokémon TCG online para que se atasquen la raza machín. Son varios códigos, de hecho, son como 10. Uh -huh. Si les deseo uh -huh. la mejor de la suerte, gorditos, y gracias por contenido tan chingón como siempre. Honeypot Guy de Discord, muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Alex Alderete nos dice, ¿qué onda gorditos? Les mando este Shadow of Mordor Gotti para GOG. Nice. Espero se encuentren muy bien y les deseo lo mejor por el proyecto y personalmente. Les pido un saludo a mi primo Jos que siempre ha sido mi acompañante en este mundo de los videojuegos. Saludos y que el gordeo sea eterno. Pues Saludos un saludo Hoss. al primo Jos. Saludos. <coughs> uh -huh. El profe Braulio dice, les dejo un código para redimir en GOG, es las sombras de Mordor. Y aprovechando, una pregunta rápida, ¿su personaje favorito de Juego de Tronos? Sin mm. más que decir, hasta luego gorditos, el profe Braulio, puro caballero de la cebolla, perro. Onion Knight. Onion Knight, puro Tyrion. Puro Onion Knight. También Tyrion, es, es divertido. Tyrion y el, el bárbaro pelirrojo, ¿cómo se llama? Ah, este... este. Ah, eh. ¿Brock? ¿El que se, se cuesta con osos? <risa> <risa> ¿Es Brock? Eh, el que ah, le no. tiraba no, no a si Brai, pero sí, no. Sí, le tiraba a Lady, pelado, eh. y, sí. Ah, sí sé quién es. Sí. Pero de Ese hecho, cabrón, es el que, de hecho, el que digo, el que, es, el que se acuesta con osos. Sí. O sea, es Ese uno güey. Sí, yo, sí. yo lo he visto rasurado <laughs> y tiene baby face. <laughs> ¿Sí? No, no me acuerdo de eso, güey. Ah, está bien. Bueno. Uh, Alan 4 dice: ¿Qué tal mis bonos 3GB? Les dejo aquí este juegazo para alimentar el hype de la nueva serie de Prime Video que siga el gordeo y deja a su Mordor en Goku. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Cuál a Alex Alderete? No, Alan 34. Alan 34. Alan 34, perdón. Se movió en la pantalla. Ruiz, sí. a, eh, Raúl Ruiz A. Dice saludos, bonitos. Aquí, Raúl Ruiz A. Reportándose con código de Middle Earth Shadow of Mordor Gotti en Steam. Para la banda y agradecerle por seguir apoyando mesa a mesa y Petro para cumplir la cuota de salario de Rafa y Adrián. Saludos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Sube que es ¿Ah? sí. sí, voy a sumar que Sengog. Sengog. Dijo Steam, sí, ¿no? es el Pero... Sí, es Sí. Javier Darco dice: Saludos gorditos. Aquí da Javier Darco dejando un código para World of the Law Death Mask Collector's Edition vía Legacy Games. Cuídense, no olviden paradear y tomar, eh, parpadear, supongo. Y sí, tomar es agüita. Parpadear, sí, es parpadear, Es de José eh, Perrin. Uh, sí. Yo entiendo, Díganle, Sí. Eh, díganle a Eduardo G. Carlos que ya se saque Lamento Boliviano en el UQLL. Ok. okay. <laughs> bueno, pues ahí está. Y por último, Chacal. Dice Chacal Gaming en Twitch. Seguidor desde Resistance. Uf. ¿Qué tal, goritos? Como en este mes es mi cumpleaños, les traigo regalos. Son los que da Amazon, pero algo es algo. Para el que guste, les traigo dos juegos. Uno es eh, World of the Law Death Mask Corrector's Edition. Un point and click de detectives, no es mi tipo de juego, pero igual a alguien le gustará. Y el otro es Middle Earth Shadow of Mordor. La, eh, la mejor repre representación del universo de Lord of the Rings y el mejor juego de la saga de dos juegos, en mi humilde opinión. Cuídense mucho, banda. Pues muchas gracias, ch Chacal. Muchas gracias, Chacal. Perfecto, <laughs> pues ya eh, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Vale? ¿Tenemos alguna recomendación? Roller Drone. Roller Drone, ok. Vean la mini. Vean mm. <laughs> Breakfast. Vean la mini. Vean la mini. Sí. Nada, pues este. Si les sobra unos 15 dolarucos, se pueden aventar Kirby. Pero si pues, no, mejor espérense. No va a bajar de precio en Nintendo, pero espérense que tenga más contenido. Está bien. Yo les uh -huh. recomiendo también Nano Mutatiene. Está bien. Es un juego bien. O sea, yo, yo esperaba un poquito más al título, pero. Si le llamó la atención por el mundo, el mundo tiene mucha personalidad. Entonces está bastante padre en ese sentido. Chequen también la mini. Vale, pues bueno, banda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un, un episodio más. Nada más que recordar es que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Tres Gordos Baltas o TestgordosB, Gordos B". Twitter estamos como Tricho eh, Y pues bueno, ahí es donde tenemos realmente nuestras redes sociales principales. Eh, tenemos también nuestras cuentas personas que es Chovy el Rafa, chovi Adrián y Chovy Kid, ¿a ti en dónde te encuentran? En Twitter como Kid-VG. Y en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube como KidVG, así todo pegados en el guión bajo. Uh -huh. Y subo noticias de videojuegos todos los días y reseñas y videos de opinión los sábados. Y hago streams también en Twitch, así que a todo. Chingón. Pues ahí estuvo, banda. Eh, mucha, muchas gracias a toda la gente que ayuda a que este proyecto continúe a través de cosas como Patreon, Twitch o este, también eh, comprando productos en la tienda. Eh, muchas gracias también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de, ya saben, Podbean, eh, Apple Podcast y demás lugares donde ustedes pueden escuchar podcasts. Bien, pues ya es tarde. ¿eh? Pensamiento final. Es tarde. ¿Qué ya es sábado. <laughs> Goemos las tortugas ninja, güey. Sí, según sí, Keith, seguro. te encargo con a mí. Mm -hmm. <laughs> según yo. Porfa, con a mí. <laughs> sí. Vale, pues bueno, banda, eso ya todo por nuestra parte. Nosotros nos vamos. Bye. 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 Todo el contenido de Tres Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Alfonso Gómez, Raúl García Guzmán, Ricardo Hernández, Javier Alonso, Exabret Félix, Sergio Arturo Torres Villavicencio, Joaquín Villanueva y Jorge Eduardo Ramírez Miranda. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.